Hola, soy Artur Sala, soy licenciado en física y soy el autor de la colección de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Bienvenido a mi canal de YouTube, canal donde suelo realizar entrevistas que titulo Amigos de Magna Ciencia. Y el motivo de hacer este vídeo es para hacer la presentación oficial en mi canal de YouTube del tercer libro de la colección, el cuarto, si contamos el adendum, titulado La obra y legado de Wilhelm Reich, un libro de unas 300 páginas aproximadamente, un poco más largo que el primero, pero perdón, un poco más largo que el segundo, pero un poco más corto que el primero, y donde abordó la obra de Reich desde el año 48 hasta el año 57, que es la etapa más desconocida de la obra del genio alemán. Como sabéis, los que me seguís, pues Wilhelm Reich es el autor que quizás dentro de los autores de ciencia alternativa, proscrita o llamámoslo como quisiéramos, más tiempo le he dedicado y con más profusión. Y esta obra, que es una obra que yo terminé ya hace bastante tiempo, de hecho la terminé más o menos ahí antes de la pandemia, el año 2019, pues bueno, pone ya punto final de mi época de investigación sobre Reich. Entonces, el libro lo presentamos hace más o menos el 25 de mayo de este año 2023, y en el canal Twitch de la editorial Kawak, y contó con la presencia de un gran e ilustre investigador de la obra de Reich, con más de 30 años de experiencia, Roberto Maglione. Para mí fue un honor increíble poder tener a Roberto en esta presentación, y a Francesco Di Giulio, que es un constructor de aparatos orgónicos, también con muchos años de experiencia en la orgonomía. Francesco tenía que actuar de traductor de Roberto, porque él vivió muchos años en España y domina perfectamente los dos idiomas, pero lamentablemente, como vais a poder ver en esta presentación, muchas veces Francesco perdía la conexión, de manera que la traducción que se estaba haciendo pues no era del todo fiable. De esta manera, cuando tenga tiempo, voy a tratar de colocar una traducción un poco más fidedigna con subtítulos a la presentación que hizo Roberto, para que no nos podamos perder detalle de lo mucho que dijo. Ya os digo que para mí es un honor que Francesco estuviera, Francesco y Roberto estuvieran en esta presentación. Y a raíz de esto, Roberto me mandó su último libro. Yo tengo también los otros. Y es un libro que me ha llamado mucho la atención. Lo he leído así en diagonal. Se llama El legendario Shamir. Y como podéis ver, aquí está el Arca de la Alianza. Y dentro del Arca de la Alianza, para los que hayáis visto Indiana Jones, no necesita presentación. Aquí podemos ver la radiación que supuestamente emitía el Arca de Alianza, una muestra radioactiva de un material, ¿no? Aquí pone radioactive store, o sea, almacén radioactivo, y wood metal, que sería una caja. El Arca de la Alianza sería un compartimento que estaría hecho de madera y metal. Bueno, esto, como sabéis, y si no lo sabéis yo os lo explico, es la base del acumulador de orgón de Wilhelm Reich. Esa caja, hecha con un material dieléctrico y metálico, en concreto Reich encontró que el metal más óptimo para hacer un acumulador de orgón en forma de caja era el hierro o el acero galvanizado. Hoy en día modernamente se hace con acero galvanizado. Y Roberto Maglione, en esta obra, con mucha sabiduría, apunta a la posibilidad de que la radiación que emitía el Arca de la Alianza pudiera ser radioactividad. Entonces, para esto hay que entender el contexto de uno de los experimentos más importantes de Reich, que explico y se explicará en profusión de detalles en la presentación del libro, pero que es bueno que yo haga algunas puntualizaciones para que vosotros lo podáis comprender mejor de lo que Roberto lo explica, que sin duda es una explicación excelsa, pero al estar en italiano y la traducción fallar un poco, pues es bueno que yo os haga algún pequeño apunte de lo que dice, o matización o comprensión.
El incidente de Uranus estalla el 5 de enero del año 1951, cuando Wilhelm Reich estaba especialmente preocupado por tratar de encontrar una solución a la radioactividad. En esa época Estados Unidos estaba metida de lleno en el conflicto de Corea y estallaban las voces de que pudiera volver a utilizarse el armamento nuclear contra población civil, como había ocurrido 6 años antes, tristemente, con Hiroshima y Nagasaki. Esa era la preocupación que en ese momento tenía Reich. Motivo de esto, Reich decidió utilizar sus acumuladores de orgón, que hasta ese momento habían sido ampliamente ridiculizados por parte de sectores de izquierdistas que se la tenían jurada a Reich. La historia está explicada en mi libro, nada, tampoco es bueno entrar en detalles, pero bueno, esto dio lugar a un artículo tendencioso contra Reich, publicado en el año 47, donde se decía que Reich organizaba orgías para tratar de atrapar el sexo en una caja, en fin, toda una serie de artículos totalmente difamatorios que en mi libro está puntualizado muy bien quién hizo esa campaña contra Reich. Pero bueno, esto ahora no es lo importante. Lo importante es que hasta ese momento el acumulador de orgón era considerado como una locura de Reich, como se le ocurría a alguien acabar atrapar la energía orgónica o la energía sexual dentro de una caja. Eso, lógicamente, Reich nunca lo dijo. Reich simplemente lo que vio es que en el interior del acumulador de orgón se producía una diferencia de temperatura y una ligera energía de convección, ¿no? Entonces él había comprobado que los dispositivos orgónicos, estas cajas, cuando se apuntaban con lo que se llamaba un shooter, podían actuar como tonificadores de las zonas donde había, pues, bloqueos emocionales. Y encontró una ligera, y lo digo bien claramente, remisión, es decir, actuaba como paralizador del cáncer, ¿no? Nunca encontró en los acumuladores de orgón, por más que se ha dicho, una cura para el cáncer. Eso nunca lo dijo Reich, eso lo dicen los que se dedican a hacer memes y a contar la primera tontería que les pasa por la cabeza, ¿no? No, Reich nunca dijo eso, pero sí dijo que actuaba como desbloqueadores de la energía en caso de bloqueos emocionales. Reich hablaba de que teníamos siete bloqueos principales, que viene de su etapa psicoanalítica y de sus estudios de la vegetoterapia, en ese libro que publica en el año 1925, donde detalla todo este hecho, y esto está explicado en el libro 2. El caso es que en ese momento esto era considerado, bueno, como algo sutil. Ella había tenido una controversia con Albert Einstein. Einstein, en principio, había dicho que eso era algo a tomar en serio, después lo descartó, el affair Einstein. Y en ese momento, pues Reich dijo, bueno, pues voy a utilizar los acumuladores de orgón para tratar de reducir la radioactividad. Entonces, eso que hasta ese momento era objeto de especulación, y ahí es el punto donde quiero ir a parar, se convirtió en algo real, en algo que, pues, desencadenó el día, ya os digo, el 5 de enero de 1951, una reacción nuclear que lo que hizo fue empozoñar con electricidad electrostática y con una sensación de mareos y vómitos en todo el personal de Reich, todas las paredes exteriores, ¿no? Las paredes de la sala donde ocurrió esto, una sala que tenía una capa de metal y de madera. Y luego dentro estaba el acumulador de orgón, donde Reich trató de remitir los efectos de la radioactividad. El resultado es que al cabo de 3 meses todo el mundo ya se había tenido que ir de ahí. Reich tuvo que desmontar completamente todos los acumuladores, sacar todas las maderas y el metal que había en las paredes de la sala que utilizó para organizar, limpiarlos y enterrar esta muestra radioactiva a 8 kilómetros de donde vivía, para desentenderse completamente de ella. ¿Vale? Este fue el incidente Uranur. Uranur es el acrónimo de energía orgónica contra la energía nuclear. Y el resultado de este experimento permitió comprender que la energía orgónica, la energía inmaterial, era una realidad, ¿vale? O sea, este fue el experimento que nos hizo darnos cuenta de que, más allá de cualquier tipo de duda,
pues esta energía existía. Entonces, cuando nosotros observamos el relato bíblico del Arca de la Alianza, observamos un paralelismo, observamos un tipo digamos, de arca o de instrumento que podía emitir un tipo de energía que podía matar. Pero al mismo tiempo, esa energía orgánica desnaturalizada, como explica muy bien Roberto, una vez esa energía nuclear se había desnaturalizado, podía tener incluso efectos beneficiosos. Por decirlo de alguna manera, Reis descubre que en cierto sentido esa frase famosa de lo que no te mata te puede hacer más fuerte, pues podía ser cierto con respecto a la eliminación de la energía nuclear utilizando los dispositivos inventados por Reich. Bueno, es un tema realmente apasionante. El trabajo que ha hecho Roberto es maravilloso y se lo agradezco porque lo estoy grabando a día 12 de junio y Roberto me lo envió inmediatamente después de hacer la entrevista y lo he ojeado por encima durante estos 10-15 días. Y la verdad es que es un trabajo impresionante. Así que le agradezco mucho a Roberto el regalo que me ha hecho. Entonces, mira, ahora aprovecho también para hacer un poco de presentación, de comentar algunas cosas que no se comentaron durante la presentación. Bueno, voy a ir, digamos, un poco al grano. Este es Orgonón, el lugar donde Reich vivió y a partir del año 48 y donde se produjo el incidente Oranur. Aquí podemos ver a la familia de Reich con Eva y Bill Moy, su yerno, y a la derecha su segunda esposa Ilse Ohlendorf y su hijo Peter, el hijo que tuvo con ella. Estos son, como os decía, los acumuladores de orgón, que son fotos de la época que, como podéis ver, se utilizaban más bien despectivamente para tratar a Reich de pirado, que no para en sentido positivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver una manta orgónica, aquí podemos ver una mujer que se coloca algo en la cabeza, no sé exactamente lo que es, pero ya os digo que esto tiene más pinta de broma que no de otra cosa. Y aquí podemos ver el tubo de un pequeño acumulador de orgón que se podía poner sobre un paciente y bueno, pues tratar de tratarlo orgónicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo lo que muestro después, porque esto es una puntualización de la presentación que vais a ver al final del vídeo, me gustaría también comentar algunas cosas o poner algún slide que no estaba y que creo que puede resultar de vuestro interés. Bueno, esta es la. Perdón, esto es la. Hay una cosa que no explico en la presentación, que es que el 21 de marzo de 1952, es decir, un año y pico, un año y 3 meses después del incidente de Oranur, sobre Orgonón, precipitó del cielo un extraño polvo negro, blanco, que Reich llamó Melanor. Entonces, cuando lo analizó, se dio cuenta de que era un polvo nauseabundo que curiosamente había aparecido en el equinoccio en ese caso, de primavera, ¿no? Entonces, esto coincidiría bastante y es una cosa que no explico durante la presentación, coincidía bastante con la idea de que descubrió Giorgio Picardi, un astrónomo, de que en el 21 de marzo de 1900, o sea, el 21 de marzo de cada año, el movimiento de rotación de la Tierra con respecto a sí mismo, con el Sol y con respecto al centro de la galaxia es máximo, de manera que hay mayor concentración de éter, ¿no? O sea, el viento de éter, la presión que hace el viento de éter al moverse la Tierra por el espacio es máximo. Entonces, fruto de esto, los equinoccios de primavera se pueden producir fenómenos de materialización de energía cósmica, ¿no? Entonces, es una de las cosas que Reich descubre. Casualmente, el 21 de marzo se produce una precipitación de polvo sobre Orgonón. Bueno, esto es una de las posibilidades que tiene la energía orgónica.
que Roberto no llega a comentar, el tema del Melanor, el Brownit y el Orit, que son las tres sustancias que precipitan del cielo, Roberto no llega a comentarlo. Y me parece que es interesante, pues, bueno, aprovechar para decirlo, porque en la presentación que vais a ver a partir de ahora, que es la que dimos hace, pues, casi 3 semanas, no se hace mención de este hecho. Así que nada, antes de pasar a la presentación, me gustaría comentar algunos temas de actualidad. Así que nada, quiero comentaros algunas cositas en las que ahora mismo estoy y espero que sean de vuestro interés. Bueno, con respecto a lo que estaba comentando, aquí os dejo un artículo de Roberto Maglioni sobre este material nuclear desnaturalizado que se llamó Orur. Y bueno, pues cómo se llegó a este Orur. Esto, bueno, pues es un artículo en el que yo me he inspirado, bueno, he sacado gran parte de la información de este artículo precisamente y de otros que hablan del experimento Uranur, que podéis encontrar en la mejor página web que hay en el mundo sobre estudio de la ergonomía, que es The Journal of Psychiatric Organ Therapy. ¿Vale? Roberto tiene varios artículos publicados ahí. Aquí, si clicamos sobre el tag de Roberto Maglioni, podemos ver, pues, varios de sus artículos. Dicho esto, me gustaría comentar que a fecha de grabación de hoy, que es 12 de junio, dentro de unos cuantos días, este fin de semana que viene, del 16, 17 y 18, estaré participando en el 38 Congreso Ibérico de Astrología, que se va a celebrar en La Coruña. Y bueno, hoy a su organizadora Nazaret Hermida ha colocado esta entrevista que me hicieron el otro día. Y después también comentaros de que voy a participar en este documental que se titula En busca de la verdad, que ha realizado mi amiga Lara Hernández del canal Flippity Flop, donde, como sabéis, he sido entrevistado en 3 ocasiones y siempre ha sido un honor poder pasar por este programa. Así que bueno, Lara se ha lanzado a hacer bueno, pues un documental entrevistando a un montón de gente y bueno, pues decidió entrevistarme a mí y bueno, pues no sé, al lado de toda esta gente, Josep Pàmies y bueno, Cristina Martín y bueno, toda esta gente, sí yo puedo aportar mucho, pero bueno, ahí voy a estar. Por último, decir que este año que está a punto de terminar, si contamos con que el 1 de septiembre es cuando arranca todo, pues este año 2022-2023 que llevamos en este ejercicio, las entrevistas en el canal Amigos de Manga Ciencia ya se han parado y la razón es que he estado con muchísimo trabajo organizando los cursos en la Leaving University of Terrain. Estoy muy contento, pero también estoy muy cansado y con muy poco tiempo para poderlo dedicar. Dicho esto, a pesar de que no he tenido tiempo para hacer muchas entrevistas, sí he tenido tiempo para contactar con varias personas que me han prometido que quieren venir al canal y espero que el año que viene, o sea, cuando empecemos el 1 de septiembre del 2023, ir un poco más aligerado de trabajo y de cargas de los cursos de la Leaving University of Terrain, que ya os digo que los he disfrutado mucho, pero también han sido una exigencia y una carga de trabajo muy grande, poder volver a las entrevistas en el canal Amigos de Magna Ciencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también seguir con el arduo trabajo de la escritura de los siguientes libros que van a seguir. De Magna Ciencia, el libro 4, el libro 5. De momento no puedo decir nada porque todavía los estoy escribiendo, pero sí que la posibilidad de hacer estos cursos también me ha permitido estudiar a fondo algunas cosas que hacía bastante tiempo que tenía un poco abandonadas, y esto me ha permitido, pues, tener la pluma bastante a punto para cuando la tenga que volver a usar. Terminar esta colección de libros hablando de lo más significativo sobre el conocimiento científico proscrito. Y nada, espero que vean la luz dentro de poco. Así que nada, muchísimas gracias a todos y ya os dejo con la entrevista que hicimos el otro día en el canal de
Twitch de mi editorial Kawak. Deciros que no vendo libros ya más, desde hace ya bastantes meses decidí que no, por motivos que no vienen a cuento, pero que básicamente lidian con que ya no es mi responsabilidad. Eso había estado durante un tiempo yo mandando algún libro firmado y dedicado, pero la verdad es que por motivos X quiero parar ya con esto y centrarme más en los cursos y en la escritura y dejar estas cosas para quien bien, también lo hace, que es mi editorial Kawak. Así que nada, os dejo con la entrevista y la presentación del libro y os mando a todos un cálido abrazo. Cuidaros mucho. Hola. Estamos en vivo. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este evento tan esperado, la presentación del nuevo libro de Artur Salayadó, de la serie de La Magna Ciencia, tercer tomo, aunque como sabéis, en realidad es el cuarto, porque el primero tiene un adendum, aunque bueno, es un adendum del primero, por lo tanto es el tercero. Estamos todos muy expectantes, ya llevamos tiempo esperándolo, ¿verdad? Y bueno, es además un placer y un honor que hayan contado conmigo para acompañar a mi gran amigo Artur y también a su editor, a John. Vamos a estar durante la próxima hora y pico con vosotros y también van a intervenir dos eminencias de la ciencia orgónica, como son Roberto Maglioni y Francesco Di Giulio, que aparecerán un poquito más tarde, dentro de unos 15 minutos aproximadamente. También este evento nos va a servir para introducir las segundas jornadas participativas sobre ciencia y consciencia para el cambio de paradigma. Las primeras fueron un gran éxito, estuvimos en Madrid a finales de julio del año pasado. Este año serán un poquito antes, también en el mes de julio, del 6 al 9, y nos veremos en Ciordia, en Navarra, un evento presencial, pero que también se podrá seguir online. Vamos a tener allí la participación de más de 20 ponentes, muchas actividades participativas. Se va a centrar este año más en la participación y previamente, para los que os hayáis inscrito, tendremos una serie de conferencias y de charlas online y también en abierto vamos a contar, la semana que viene comenzamos ya con unas cuantas charlas de presentación de estas jornadas que serán en abierto para todos los que queráis participar, comenzando el próximo miércoles 31 de mayo con la introducción a la zoonoterapia, que nos hablarán de ello Vanessa Bachero y Juan Framartí. Esto será el miércoles que viene, día 31 de mayo, y luego el jueves 8 de junio tendremos un webinario sobre el contagio con Almudena Zaragoza, Ana María Oliva y Enric Costa, presentado por Marina Castells. En el del miércoles que viene estaremos Marina y yo también. Y el viernes 16 de junio, la última charla en abierto, con el título La revolución de la consciencia, PSIOPS, neuroprogramación y reprogramación positiva, presentaciones de Idoia Larrañaga, Sara Romero y Alejandro Moreno. Luego tendremos un coloquio online y lo presentará el propio Alejandro Moreno. No os perdáis dentro de 15 minutitos la intervención de Roberto Maglioni, una auténtica eminencia de la ciencia orgónica, un buen amigo de Artur, y de Francesco, a ver si lo digo bien, Di Giulio, creo, luego nos lo corregirá seguro, que nos hablará de la fabricación de aparatos, de tecnología orgónica y de transmutadores orgónicos, etc. Bueno, pues ya sin más, vamos a empezar con el tema que nos reúne hoy, el principal, que es la presentación del libro. Aquí tengo el volumen 2, que ya lo tenemos pillado por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Y hoy Artur nos va a presentar el volumen 3. Primero nos va a hablar un poquito sobre él, su editor, John, que es nuestro anfitrión. Y el libro 3 va a tratar sobre la última década, ¿no?, los últimos 10 años de trabajo de investigación de Wilhelm Reich y también de la obra de todos los que después han seguido su línea de trabajo y han seguido aportando y evolucionando
todo esto. Bueno, nos lo vamos a pasar pipa, seguro que sí. Así es que sin más, vamos a comenzar a disfrutar. John, si te parece, te cedo la palabra. A ver, vale. Muchas gracias, Carlos. Se ha quedado congelado. Bueno. ¿Se me ve? Se me... Ahora Ahora te sí. oigo. Sí, Vale. muchas Bueno, gracias, pues sí, yo antes de ponerme el sombrero de editor, me voy a poner el sombrero de coorganizador de las jornadas, porque como bien ha dicho Carlos, con esta sesión estamos un poco ya empezando a calentar motores, estamos empezando esta fase de sesiones en abierto que luego continuarán con una serie de sesiones solamente para inscritos en las jornadas y que de alguna manera va a ser pues una fase preparatoria que este año tiene mucha importancia porque en las jornadas del año pasado tuvimos un formato de congreso en el cual pues prácticamente invertimos casi todo el tiempo en una sucesión de conferencias. Teníamos muchísimos ponentes, una sucesión de conferencias una detrás de otra, prácticamente sin tiempo para descansar, con lo cual la parte de participativas, ¿no? Lo habíamos llamado jornadas participativas, ciencia, conciencia, cambio de paradigma, la parte participativa se quedó un poquito coja. Entonces, bueno, el último día sí que hubo unas mesas de coloquio y en estas mesas, pues, hubo un consenso bastante unánime de que este año queríamos hacer unas jornadas diferentes en un entorno en la naturaleza, en un entorno, en un contexto de convivencia, ¿no? Dándole mucho valor a ese espacio de comunicación distendida, ¿no? En el cual, que es tan importante, ¿no? Para procesar toda esa información, todo ese intercambio de ideas, todo eso que sucede en un congreso de estas características. Y bueno, entonces hemos optado este año por las ponencias, que realmente también son una parte fundamental del encuentro, porque de alguna manera son el humus creativo, ¿no? A partir del cual sucede todo lo demás. Pero este año las hemos decidido poner en formato de videoconferencia, en una fase previa a lo que es el encuentro presencial. Para que así en el encuentro podamos dedicar todo el tiempo a estas actividades participativas que decía Carlos, ¿no? A estos coloquios, estas mesas redondas y también a talleres en donde, pues, de alguna forma vamos a pasar de la teoría a la práctica en este cambio de paradigma. Y bueno, pues ya enlazando con la temática de hoy, deciros que uno de estos talleres va a ser construir un cloudbuster de la mano y con la sabia guía de Tony Arce y bueno, en general la ergonomía en general va a tener un papel bastante importante en estas jornadas porque también, por ejemplo, el segundo día, el viernes, vamos a dedicar toda la mañana a una mesa redonda y una mesa de coloquio. La mesa redonda se llama Sumar en vez de restar y lo que vamos a hacer es retomar uno de esos hilos que se quedaron abiertos el año pasado, que es pues cómo integrar diferentes enfoques, diferentes visiones de la salud, de la biología. Y una de estas visiones es la ergonomía, que desde mi punto de vista tiene una importancia fundamental para este encuentro, porque es un enfoque muy transversal y que realmente puede nutrir y enriquecer mucho a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me quito el sombrero de organizador de las jornadas y me pongo el de editor, porque, bueno, estamos también un poco de doble, ¿no? De doble celebración, ¿no? Yo me siento muy nervioso porque los que me conocéis ya sabéis que soy muy tímido para estos eventos públicos, pero también muy emocionado, tanto por estas jornadas tan bonitas que de alguna manera estamos arrancando aquí y ahora, para mí, desde mi punto de vista, de una forma inmejorable, con la presentación de Magna Ciencia,
con la participación de Francesco y de Roberto Maglione, ni más ni menos, un gran histórico de la ergonomía. Y por otro lado, pues estamos celebrando la publicación de Magna Ciencia 3. Me pongo nervioso porque es que realmente los libros de Magna Ciencia en nuestra editorial, pues los sentimos como si fueran hijos, vamos, ¿no? Los mimamos muchísimo. Y bueno, en este caso estamos muy, muy contentos con el resultado. Yo quiero acreditar aquí, espero que nos esté oyendo Luis Gil, porque ha hecho un trabajo espectacular en lo que es el aspecto visual del libro, porque realmente los libros de Magna Ciencia considero que el aspecto visual tiene mucha importancia, por muchas razones, por la cantidad de información concentrada que hay, de información que puede resultar muy novedosa para una mayoría de personas, ¿no? Y por otras cuestiones, el aspecto visual creo que es fundamental. Y en este caso, pues ya nos ha llegado el primer ejemplar de prueba, ¿vale? Tenemos, en imprenta nos han dado la fecha del 29 de mayo ya para que será la fecha en la que estarán ya disponibles los libros para el público, pero nosotros ya hemos visto el ejemplar de prueba y bueno, pues estamos muy contentos. De hecho, lo primero que hemos pensado cuando lo hemos visto ha sido, bueno, vamos a tener que reeditar los anteriores para que estén a la altura de este. Y bueno, pues también pues sobre el contenido, deciros que, bueno, yo estoy totalmente fascinado porque, bueno, todos sabemos que Wilhelm Reich era muchas cosas, pero no precisamente un divulgador. Él puso mucho esmero en registrar toda su producción científica, todos sus experimentos, lo hizo de una forma muy detallada, muy completa, pero no realmente en formato de libro de divulgación, que digamos, ¿no? Y para una gran, inmensa mayoría de personas, pues no hemos tenido el valor de ponernos a estudiar una obra que además es tan extensa, que tiene además tantas chichas que no tiene desperdicio, ¿no? Y bueno, pues, y concretamente la temática de este libro 3, que es la última década de Wilhelm Reich, ¿no? Es una década sobre la que reinaba especialmente un oscurantismo muy grande, ¿no? Es una época como envuelta en las brumas del misterio. Desgraciadamente, pues en gran medida debido pues, a que también coincide con que fue la época en la que Rey sufrió toda esta persecución por las autoridades federales, hubo todos estos episodios que concluyeron con la trágica muerte de Rey en prisión, la quema y producción de su obra, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido, vamos, una auténtica revelación y muy esclarecedor el poder pues llegar a el poder, de alguna manera, cómo Arthur nos ha presentado todos los trabajos, los experimentos, las experiencias que tuvo Reich en estos años de una forma tan asequible, tan cercana. Me ha resultado muy esclarecedor y completamente fascinante, porque realmente la originalidad, la genialidad de estos experimentos, de estos trabajos, lo interesante de las experiencias que vivió él y también los investigadores que en los años posteriores han continuado de alguna manera con el hilo de investigación iniciado estos años y que hoy tenemos el honor de tener uno de ellos aquí en directo, a Roberto Maglione. Bueno, pues como digo, completamente fascinante y ya no me voy a enrollar más, me he pasado de mi tiempo. Le voy a dar ya la palabra a Arthur. Arthur, no hace falta, no te voy a presentar porque creo que los que están aquí conectados te conocen todos. Así que directamente te voy a dar la palabra para que nos digas tus primeras palabras posparto.
Bueno, pues muchas gracias, John. Este tercer libro de Rage, como has explicado muy bien, cuenta la historia o la parte más desconocida y más, por lo tanto, mal interpretada de la obra de Rage, que es la que va del año 1944, pero sobre todo 48, hasta el año 1957. Incluye el descubrimiento del motor de orgón, del incidente Oranur, del clockbustering, ya estoy hablando de año 48, año 50, año 52-53, el gran operación de clockbustering en Tucson, y el contacto, supuesto contacto con luces y seres o naves de otra dimensión, que le valió la escritura del libro Contact with Space, que lleva por subtítulo Segundo Informe Uranur, porque Wilhelm Reich, con el experimento Uranur, consiguió desnaturalizar o eliminar la radioactividad de una muestra radioactiva de radio utilizando la energía orgónica, lo cual fue un descubrimiento totalmente sorprendente, porque Reich, tenemos que decir que el descubrimiento de los biones fue una sorpresa, que es el tema estrella del libro anterior, pero Reich se encontró con lo inesperado en varias ocasiones en su vida, con descubrimientos que cada uno de ellos cambiarían completamente lo que sabemos sobre la biología, cambiarían completamente lo que sabemos sobre la meteorología y cambiarían completamente todo lo que sabemos sobre la física nuclear, ¿no? O sea, tres cosas en una, lo cual es muchísimo. También insistir que yo, al igual, el libro continúa en cierto sentido el libro anterior, pero se puede leer de manera independiente, porque el libro anterior habla de la etapa de entre 1936 y 1939, donde Noruega descubre los biones y realiza todos sus experimentos del origen de la vida, que aprovecho para decir que este libro de James Strick es una auténtica maravilla y es un libro que yo me he leído a posteriori de haber publicado el libro y realmente hay muchísimo más sobre esa época, pero se puede leer de manera independiente porque el descubrimiento de los biones se produce en un periodo muy convulso donde él finalmente acaba emigrando a Estados Unidos porque era perseguido por los nazis, como explico muy bien. Y luego hay un interín entre que en Estados Unidos no puede empezar a vivir de sus publicaciones, hace un trabajo clínico, pero vuelve en el año 44 con el experimento 20, el experimento XX, cuando dos años antes ya había anunciado el descubrimiento de la energía orgónica en un artículo que publica en el International Sex Economy and Orgone Bulletin del año 1942, donde por primera vez formula el concepto de energía orgónica, ¿vale? Que en los experimentos con biones no es mencionado, y esto es un error bastante común, decir que en los experimentos con biones Reich hablaba del orgón cuando no es cierto. Lo hace en 1942 y por eso hace el experimento 20 con los famosos biones SAPA, que está explicado en el libro 2, y en donde se manifiesta por primera vez esta energía orgónica, que en el final del libro 2 queda como, bueno, la ha descubierto, pero verdaderamente en el libro 3 es donde se profundiza en su utilización, como ya digo, como desnuclearizador de energía nuclear, como sistema paliativo del cáncer en sus famosos acumuladores de orgón, y digo paliativo para que quede claro que Reich nunca habló de que fuera un sistema que curara del cáncer, a pesar de la cantidad de memes que se quería inventar esas historias. Y después, como digo, el control del clima, que toda esta ciencia está relacionada con el orgón y que por lo tanto es el nacimiento de la orgonomía. La orgonomía nace en el momento que Reich, en el año 42, en un artículo que después mostraré, postula por primera vez la existencia de la energía orgónica, y a partir de ese momento todo lo que va haciendo son demostraciones empíricas de esta energía orgónica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería, se puede leer de manera independiente, y sobre todo hay una cosa que yo no quiero olvidar de decir, es que, por favor, si estáis interesados en el libro, compradlo directamente a la editorial, pero no solo de Kawak, de todas. Cuando estéis interesados en un libro, sobre todo un libro de cualquier editorial que trate los temas que nosotros tratamos de tratar, compradlo directamente a la editorial, porque así nos ayudáis a todos, ¿vale? Hablo también un poco como miembro del equipo de Kawak. Así que ya sin más, esta es la presentación general. Y ahora sí me gustaría dar paso a los dos invitados de lujo, para que son Roberto Maglione. Chao, Roberto. Chao, Francesco, desde Italia. Chao, Arthur. Bienvenidos.
Bueno. Ok, grazie Arthur e a tutti voi per l'invito. Grazie anche a Francesco, siccome io purtroppo non parlo spagnolo, Francesco tradurrà in diretta quello che dirò. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como no hablo castellano, voy a hacer la traducción. Yo vorrei dire giusto qualche parola, visto i tempi ristretti, su cosa ha fatto Raik negli ultimi 10 anni della sua vita. Voy a decir solo unas cosas por el tiempo que tengo. Los últimos 10 años. Il lavoro di Raik sono sui. Ricordo che Raik si spostò dall'Europa negli Stati Uniti nel 1939, dovuto all'avvento del fascismo. Sì, ricordo che Raik si mudò a Stati Uniti, desde Europa, nell'anno 39, a causa del fascismo. Okay. E negli Stati Uniti, si spostò negli Stati Uniti, e qui diede il via a una serie di ricerche, diciamo, che seguivano quelle fatte in Europa. Sì, in Stati Uniti si dio con le investigazioni che già arrivava in Europa. Ma con una direzione diversa. Si occupò, se prima in Europa si occupò di psicoterapia, vegetoterapia e di bioni. Sì, però con una direzione un poco differente, perché in Europa stava più centrato nella psicoterapia, nella vegetoterapia. Ecco, qui negli Stati Uniti invece cominciò a occuparsi di questa energia che stava alla base della vegetoterapia e dei bioni, che chiamò energia organica. Gli Stati Uniti iniziò a occuparsi più di questa energia che stava dietro della psicoterapia e dietro degli esperimenti con i bioni. Scoprì quindi, diciamo, che questa energia organica è caratterizzata da 3 fasi fondamentali. Sì, scoprì che questa energia organica lleva 3 fasi. La prima fase è quella normale, dinamica, in libero flusso nel corpo, negli organismi viventi e nell'atmosfera. La prima fase è la fase dinamica, il suo flusso dentro degli organismi viventi dentro dell'atmosfera. Questo è un flusso senza blocchi, indisturbato, che porta salute. È un flusso sin bloqueos che lleva alla salute. E poi si passa a una seconda fase, quando questa energia in libero flusso viene eccitata da alcune energie secondarie della fisica. E quello si passa a una seconda fase, quando questa energia del corpo sta eccitata per altre forme di energia. E queste energie secondarie che eccitano l'energia organica sono l'elettricità, i campi elettrici, magnetici. Sì, esas energías secundarias que excitan la energía del corpo son la energía eléctrica, los campos electromagnetici. I campi termici, la temperatura, l'inquinamento, quindi le particelle chimiche e soprattutto la radioattività, i campi radioattivi. Sì, los cambios térmicos. Qual era la seconda? I campi termici, le sostanze chimiche, l'inquinamento atmosferico, ma anche l'inquinamento chimico dell'organismo. Sì, entonces los campos electromagnéticos, las partículas químicas, la contaminación e i campi radioattivi. Okay. Quindi questa fase lui l'ha chiamata Oranur. La seconda fase la chiama ora. Se questi agenti eccitanti che vi ho detto prima continuano e perdurano nel tempo, questa energia secondaria, questi fattori che eccitano la nostra organo continuano nel tempo, ecco, si arriva a una terza fase che è la chiamata DOR, dove questa energia
perde le qualità vitali, muore. Y se llega a la tercera fase, que se llama DOD, donde esta, esa energía ha perdido sus cualidades saludables. Ecco, quindi sono tre le fasi fondamentali di questa energia. Questa è una scoperta assoluta, nessuno ha mai fatto delle scoperte del genere nel passato. Sì, questo è un descubrimento molto importante, assoluto, perché antes de Reich nadie había hecho estos descubrimientos. Se, anche se potessimo paragonare questa energia organica al chi, al prana, al mana, a tantissime altre energie, nessuno ha mai parlato di fasi diverse di comportamento. Y también si pudiéramos hablar de chi, nadie antes había descrito estas tres fases así en forma diferente. Quindi questo è una cosa fondamentale e Reich ha sviluppato molte applicazioni sulla differenza di fase dell'energia organica, soprattutto l'ORAM. Sì, questo è un descubrimento molto importante. Reich, alrededor de estas diferentes fases, ha desarrollado una serie de aplicaciones, sobre todo con la energía OR. Ad esempio, alcune applicazioni molto note, molto conosciute di queste proprietà è il cloud busting. Una di queste applicazioni è il cloud busting. O la regolazione della salute atmosferica. O la regolazione della salute dell'atmosfera. Si regola se ad esempio abbiamo dei momenti, dei periodi siccitosi, oppure di esagerata pioggia. Se si, per esempio abbiamo periodi di molta sequedà o di molta lluvia. Con l'utilizzo del cloud buster e certe leggi ovviamente, si può ripristinare il ciclo normale, pioggia, sole, che è salute, è indice di salute ambientale. Con il cloud buster si può recuperare la normal flujo nell'atmosfera di lluvia, sol, lluvia, sol. Il cloud buster è stato concepito, diciamo, ideato all'incirca dopo l'esperimento Orano, quindi nel 1951-52. Il cloud buster fu sviluppato dopo l'esperimento Orano, nel 1951-52. E Reich ha fatto esperimenti intensivi, quindi strutturati in tutti questi anni, dal 52 fino al 56, 57 circa. Reich ha llevado adelante muchos experimentos desde el 52 hasta el 57. Il più importante è stato quello di un esperimento, ovviamente il più importante è stato quello di rinverdire, di cercare di capire la formazione delle aree desertiche. Il primo esperimento più importante è stato quello di e rinverdire l'area, rendere desert los desiertos, e rinverdire la praticamente il deserto dell'Arizona. Sì, il deserto dell'Arizona. Ecco, altre, quindi ha lasciato, diciamo che l'ultimo libro contatto con lo spazio, Contact with Space, in parte è basato su queste esperienze, sulla spedizione in Arizona, Tucson, in Arizona, per invertire il deserto. Questa esperienza in Arizona, in Tucson, Arizona, sta scritta nel suo ultimo libro, Contact with Space. E ci riuscì, dopo sei mesi circa di lavoro, il deserto fu gradatamente rinverdito, crebbe l'erba, ma prima dell'erba ovviamente ci fu pioggia, aumento di umidità e così via. Sì, lo logrò, perché dopo sei mesi di intervenzione, il deserto si è puso paulatinamente più verde. C'è da dire che non utilizzò solo un cloud buster,
per questo esperimento, ma utilizzò una versione modificata del Cloudbuster. Sì, hay que decir que utilizó una versión modificada del Cloudbuster. Che lui chiamò Space Gun. Vediamo Space Gun. Lo Space Gun funziona in maniera leggermente diversa dal Cloudbuster, anche se è regolato dalle stesse leggi orgoniche. Space Gun funziona in forma differente rispetto al Cloudbuster, anche rispetta sempre le leggi delle differenze. Perché lui utilizzò lo stesso device, lo stesso apparato, il Cloudbuster, ma combinò l'utilizzo, all'uso del Cloudbuster, combinò l'utilizzo di una pietra radioattiva deradioattivata, l'Orur, lui la chiamò Orur. Nel Space Gun pone juntos il Cloudbuster con una pietra radioattiva deradioattiva. L'Orur era sostanzialmente radium, per quanto riguarda Reich, era radium che è stato tenuto per molti anni. Si chiama Orur. Orur, sì. Sì, questa pietra è algo che è stato molti anni. Per molti anni all'interno, sotterrato, tenuto all'interno di un accumulatore organico e sotterrato, messo sotto terra, sotterrato al di sotto della superficie del terreno, per tre anni. In muchos tres años dentro de un acumulador bajo el suelo. Quello che ha visto Reich è che questo radium radioattivo, questo radio radioattivo, questa pietra radioattiva, aveva perso nel giro di tre anni molta della sua radioattività. La pietra radioattiva, después de tres años, había perdido mucha de su radioattività. E aveva acquistato una proprietà non conosciuta a noi, al momento, ad oggi, che è una proprietà terapeutica, fantastica, diciamo così, perché era in grado di invertire il processo biologico, un'antietà, un anti-invecchiamento. Aveva acquisito questa pietra una proprietà anti, come hai detto? È una pietra che inverte, cioè porta indietro, ti fa ringiovanire. Sì, una pietra che inverte il ciclo biologico, puoi riflessere. E quindi era una cosa assolutamente nuova, che anche mai conosciuta, diciamo, da nessuno. Quindi è una grande scoperta anche questa da loro. Algo assolutamente nuovo. Nadie antes había descubierto. Ecco, io vorrei soffermarmi anche su altre due, queste brevemente, soffermarmi su altre due scoperte che sono sostanzialmente applicazioni anche queste delle leggi ergonomiche e dei tre stati di esistenza dell'energia ergonica. Ora quería sobrayar algunas funciones de la energía ergonómica. Una è il motore organico e l'altra è l'antigravità. Una è il motore organico e una è l'antigravità. Ecco, se del motore organico si sa qualcosa, poco, molto poco. Se del motore organico si sa molto poco. Dell'antigravità non si sa nulla, però si sa che l'aveva scoperta e si sa che aveva ideato delle leggi e delle equazioni che regolavano l'antigravità. Della antigravità non si sa nada, però sappiamo che él había desarrollado algunas ecuaciones che regolano questa antigravità. Per quanto riguarda il motore organico, Reich pubblicò due brevissimi comunicazioni, articoli, nel 1949. Rispetto al motore di Orgon, Reich pubblicò solamente due articoli nel 1949. Lasciando in sospeso tutto il funzionamento, dicendo che il funzionamento era basato in funzione, diciamo, di un fattore Y che non ha mai divulgato. Dejando sospendido il funzionamento del motore,
simplemente diciendo que había un factor X o Y. Non ha mai divulgato, nessuno ne sa niente, dicendo che l'umanità, in modo discutibile, bisogna accettare quello che ha fatto, ovviamente, dicendo che l'umanità non era ancora pronta per questa scoperta. E dicendo che l'umanità todavía non stava lista per essere discutibile. A mio parere è discutibile, ma onore alla scelta. Ecco, il motore organico, a mio parere, tuttavia, se un lettore che conosce bene l'ergonomia... rispetto al motore organico, un lettore che conosce bene l'ergonomia... e legge in modo molto attento Cosmic, il contatto con lo spazio, Contact with Space... Lei è molto bene, studia molto bene il libro Contact with Space... troverà molte informazioni sparpagliate, come quasi Rai volesse dare le informazioni senza farsi capire, diciamo, ecco, in modo ermetico, chiamiamolo così. Encontrará muchas informaciones, pero un poco dispersas en el libro, como si Rai quisiera... Sul motore ergonomico, sul funzionamento del motore ergonomico. Quindi un lettore che sa bene l'ergonomia, che legge in modo critico questo libro, secondo me può capire il funzionamento del motore ergonomico. Mi opinión, si una persona que conoce la ergonomía y estudia muy bien este libro Contact with Space, podría desarrollar un motor. È indubbio che il motore ergonomico funziona con l'Oranur. Questo si sa, è scritto, l'ha detto in contatto con lo spazio, Contact with Space. Non hai duda che ese motor funziona con l'Oranur, questo lo dico chiaramente. Funziona, bisogna utilizzare alte concentrazioni di energia organica, quindi o un accumulatore o un tubo a vuoto, si chiamano tubi di Crookes. Entonces hay que utilizar o un accumulatore o un tubo de vacío, che si chiama tubo di Crookes. E questa potrebbe essere la prima fase per produrre energia elettrica, da cui poi si aggancia, si attacca un motore e quindi si può avere lavoro. Esta podría ser la primera fase para desarrollar un motor, y entonces un trabajo, una energía. Tuttavia, se per il motore ergonomico possiamo capire in linea generale il funzionamento, per l'antigravità non sappiamo nulla. Y para el motor de orgón podemos entender más o menos el funcionamiento, para la antigravedad no sabemos nada. Ma se noi, sempre a uno studioso di ergonomia attento e preparato, se noi guardiamo bene le leggi sui potenziali ergonomici, para un estudiante de economía, si miramos bien a los si capisce subito si capisce subito che l'antigravità è funzione di potenziali ergonomici. Non c'è altro. L'antigravità è funzione dei potenziali. Non c'è altra spiegazione, e quindi più è elevato un potenziale ergonomico rispetto a un altro, più questo si stacca dal precedente, dall'altro. Si distacca, si allontana, mettila come vuoi, insomma. Entonces, más elevado es ese potencial orgónico, más se alejará el... E qual è quella fase delle tre che abbiamo visto prima, dell'energia organica, che potrebbe dare questi risultati? È una domanda. Qual è, entre las tres fases che hemos visto antes, la che pudiera dar questi risultati? È l'Oranur. L'Oranur, in un campo Oranur, un elevato campo Oranur, può creare elevati potenziali ergonomici. Elevato campo Oranur può sviluppare elevati campi. E quindi anche l'antigravità potrebbe avere a che fare, non solo il motore ergonomico, ma anche l'antigravità potrebbe avere a che fare con l'Oranur. Entonces, non solo il motore ergonomico, sino también la antigravità potrebbe tener que ver con l'Oranur. Ecco, prima di concludere vorrei ancora parlare di una parte che non è molto conosciuta, ma molto importante a mio parere. Sì, antes de llegar al final, me gustaría hablar de una parte para mí muy importante. Tutti sappiamo che
l'energia organica è un'energia preatomica, senza massa. Sì, todos sabemos que la energía de orgón es una energía preatómica, sin masa. Ma questa energia preatomica dà origine alla materia. E ha spiegato Reich come, come avviene questo processo. Però questa energia preatomica dà origine alla materia. E Reich spiegò anche come questo processo. Quindi la superimposizione di due o più correnti organiche o unità organiche, se parliamo di un grano primordiale di materia, crea la materia, crea il primo grano primordiale di materia. E così la superimposizione cosmica crea a partir de dos elementos orgánicos o dos unidades orgánicas, que son la partícula más pequeña de energía, puede generar materia. Quindi queste due correnti convergono e poi si fondono tra di loro e continuano a girare in modo ininterrotto a una certa velocità. Estas dos corrientes se superimponen y empiezan a girar y no terminan de girar y continúan a una cierta velocidad. Questo è il primo grano di materia, da cui poi, ruotando ad alta velocità, trascinerà altre particelle organiche e creerà un grano più grande, quindi gli atomi che noi conosciamo e tutta la materia. Cioè, questo ovviamente in un tempo molto dilatato. Sì, entonces, girando a una certa velocità, van a extraer otras partículas y van generando cada vez más materia en un cierto tiempo. Quindi la materia si crea dalle correnti organiche come la materia si crea dai bioni, ma i bioni danno origine anche alla vita. Quindi la materia non si forma come oggi possiamo conoscere o supporre dalla fisica tradizionale in una certa... con certe leggi, ma si forma dalla superimposizione di correnti organiche. Entonces la materia se genera a través de esa función de la energía de orgón y no siguiendo la física tradicional. È ovvio, scusa. Vai. È ovvio che se noi eliminiamo dalla scienza, come ha fatto Einstein 100 anni fa, nel 1905, l'etere dal cosmo, e quindi l'energia organica dal cosmo. Sì, poi finisci la frase. Così. Allora, volevo dire che è ovvio che se noi eliminiamo dalla scienza di oggi, quella tradizionale, l'orgone, cioè il cosmo è riempito di una sostanza ubiquitaria che si trova dappertutto, che è l'orgone, sì, non potremo spiegare queste cose. Se quitiamo della scienza il concetto di energia che llena tutto lo spazio, non potremmo spiegare esas funzioni. Vorrei farvi vedere a conclusione di tutto questa slide che, a mio parere... Para terminar, os voy a enseñar una diapositiva. Ecco questa. Ditemi se la vedete. La vedete? Si vede? Ahí está. Si vede? Sì, mettila in schermo intero. È in schermo intero, lo è. Ah, ok. Ecco, qui si può vedere... Qui siamo nel 1905, qua. Quindi se prima del 1905 l'etere, una sostanza che riempie il cosmo, era presente in tutte le filosofie, in tutte le scienze, ma la nostra scienza, vedete, Faraday, Maxwell, Lodge, Bernoulli, tutti dicevano Descartes, Cartesio. E qui siamo antes del 1905, dove tutte le filosofie contemplavano questa energia. Quindi la nostra scienza del passato, quindi Faraday, Maxwell, Bernoulli, Descartes. Sì. Anche la nostra scienza del passato, con tutti questi investigatori. Ma anche gli islamici, con l'atomismo. Poi se andiamo indietro ai filosofi greci, lo stesso. Sì, anche nell'islamismo e nella filosofia greca.
Poi ancora indietro, ancora agli ebrei, Mosè o Moscus, e gli indiani, i cinesi e gli egizi. Y atrás, siguiendo atrás con los judíos, con Mosè. Troviamo che l'universo e gli organismi sono tutti riempiti di una sostanza, di un fluido vitale. Encontramos que todos los seres vivientes están llenos de un fluido vitale. Per la prima volta nella storia della nostra civiltà, nel 1905, questa conoscenza è stata rimossa per sempre, almeno dal 1905 fino ad oggi. Sì, per la prima volta nel 1905, questo concetto di energia sta censurato, diciamo, della scienza. E quindi questa che abbiamo oggi è una scienza senza vita. Einstein, Schrödinger, Feynman, Bohr, Fermi, è una scienza senza vita, senza energia vitale. Sì, entonces tenemos ahora una ciencia sin vida, sin energía vital, a partir de Einstein, Schrödinger. E pochi hanno portato avanti questa scienza, Reich, Todeschini e anche altri, ovviamente, che io non riporto. Y muy pocos han llevado adelante esa ciencia que contempla la energía. E quindi Reich è l'erede, e questa è una conclusione che posso dire in base a quello che ho visto, è l'erede dei grandi scienziati del passato. Faraday, Bernoulli, Cartesio, Leucippo. Lui è l'erede della grande scienza del passato. Entonces, Reich es el heredero, creo que se dice así, de la ciencia del pasado. Ecco, quindi questo è quello che volevo trasmettere. Io non credo di avere ancora altro tempo, quindi direi che questa... Sì, lo che quería trasmettere. No creo que voy a tener más tiempo, dice Roberto. Ok, credo. Okay. Grazie, grazie a tutti. Mi scuso per l'italiano, purtroppo non parlo. Pido perdón por el italiano. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Okay. Muchísimas gracias por esta brillante exposición de esta época de Reich que yo trato de explicar y que explico en el libro 3. Se me ha olvidado a la hora de hacer el paso de introducir a los invitados y creo que ahora es un momento que hay que hacerlo. Roberto me ha pedido que solamente diga que lleva más de 3 décadas investigando la ergonomía. Él solamente quiere presentarse así. Así que yo lo presento así porque es lo que me ha dicho, ¿no? Entonces lo presentamos así. Durante su presentación sí hemos visto uno de sus libros que yo leí en su momento hace más de 10 años, que ahora mismo no tengo aquí porque lo cedió un compañero, que es Wilhelm Reich e la modificación del clima. Un libro fantástico, extraordinario, que recomiendo mucho que leáis. Y también me mandó este libro sobre el movimiento browniano y los biones, que está hace referencia al libro anterior, al libro 2, pero que le agradezco muchísimo. Y al mismo tiempo también habéis visto, solapado, los artículos que Roberto ha publicado en una revista online sobre temas de ergonomía que se llama Psicorgón, donde ha publicado un montón de gente y de ergonomistas del nivel más alto que hay en el mundo de esta ciencia, tanto en Italia como en Estados Unidos como en Inglaterra. En fin, recomiendo mucho porque esta página web Psicorgón, yo he extraído muchísimos artículos de ella, ¿no? Damos paso ahora a Francesco Di Giulio. Francesco es constructor y consultor de dispositivos de Orgón durante más de 20 años. Está formado en prevención ergonómica en el Centro Eva Reich y el Instituto Reich de Roma y en el CORE de Preston, en Inglaterra. El CORE son las siglas de Cosmic Orgón Research, que es una de las revistas que Reich publicó en los años, a finales de los años 40, principios de los años 50, y en la Escuela Española de Terapia Reichiana de Valencia, que dirige Javier Serrano. Es graduado, además, en acupuntura y moxibustión en la Escuela Internacional de Medicina Tradicional Neijing, en la sede del Rescate en Alicante, con lo cual tiene conocimientos de 2 ciencias que en mi libro hay un artículo de Leon Southgate, que es uno de los inglés, que es acupuntor, pero hizo un trabajo de doctorado en la Escuela de Acupuntura de Londres, donde estudió, donde relaciona
los meridianos de la acupuntura con los bloqueos energéticos de Reich, un artículo muy interesante que me se dio en exclusiva para la revista Nexus. Así que sin más, vamos a presentar a Francesco también durante la exposición, vamos a ver algunos de sus dispositivos orgónicos y también os vamos a dejar enlaces para que podáis ver sus dispositivos si estáis interesados en adquirirlos, así como nos ha permitido mostrar su número de teléfono y, en fin, su contacto, su correo electrónico y todo lo que haga falta. Así que, Francesco, te cedo la palabra. Muchísimas gracias primero por estar aquí en nombre mío, en nombre de la editorial Kawak. Eres una persona extraordinaria. Tú y yo hemos coincidido en una ocasión, pero estuvimos prácticamente todo un día ahí en Orense. Y nada, te cedo la palabra y nada, nos gustaría que nos explicaras los dispositivos orgónicos que tú construyes y mientras tanto John te va a ir mostrando las fotografías de los dispositivos que estás enseñando, tu manta orgónica, tu coñón orgónico, en fin, te cedo la palabra para que puedas hablar de lo que consideres oportuno. Gracias, Artur. Y muchas gracias por esa invitación. Yo descubrí Reich cuando tenía 21 años y bueno, la primera cosa que he hecho es construir una manta orgónica, porque realmente antes de estudiar medicina orgónica, medicina china, he estado artesano, ¿vale? Y entre artesano y arte de sanar no hay mucho camino. Entonces, he ido acumulando experiencia con estos dispositivos y son todos basados en un principio muy simple que Reich descubrió, muy importante, que es interponiendo capas de material orgánico como, por ejemplo, algodón o poliéster, que son los más utilizados, y un metal como lana de acero, hay la posibilidad de captar la energía de orgón que está presente en todo el espacio y también direccionarla. Entonces, en base a este principio, Reich desarrolla primero la cámara de orgón y empieza a, bueno, después de varios experimentos, empieza a utilizarla también para los seres humanos. Y después de él hay otras personas que han llevado adelante este estudio con la cámara de orgón. Luego su hija desarrolla también la manta orgónica, que simplemente tiene el mismo principio, pero en forma de manta. Y bueno, en mi experiencia, trabajando con estos aparatos, estos dispositivos, pues hay una serie de resultados, de efectos que tiene la energía de orgón, que ya Reich había descubierto, que son sobre el sistema parasimpático, porque estimula el sistema parasimpático, estimula el sistema inmunitario, ayuda a la regeneración de tejidos después de pues, heridas, quemaduras, y favorece sobre todo las funciones vitales del organismo. Y bueno, el acumulador de orgón fue prohibido en Estados Unidos, entonces no se ha llevado adelante, no hay publicaciones después de Reich, o muchas publicaciones. Y en Europa tampoco hay muchos médicos que se han metido con la práctica, ¿no?, del acumulador de orgón. Yo, bueno, en estos últimos años he ido utilizando estos aparatos, construyéndolos, ofreciéndolos a multitudes de personas, porque, bueno, no se llevó muchas cámaras de orgón en España, en Italia y mantas, centenas, se dice así, de mantas. Entonces he ido acumulando experiencias que me contaba la gente. Pero llega un momento en que siento que hay como un límite, porque muchas veces hay una mejoría en el dolor, una mejoría en la situación física de la persona, pero en algunos casos no se produce este efecto. Entonces ahí donde yo me pongo tengo curiosidad para la medicina china, porque es la medicina más antigua
que hay que habla de la energía. Y estudiando la medicina china, en ese estudio ha ido modificando los dispositivos orgánicos, tanto el acumulador de orgón como también el medical doorbuster, para utilizarlos según con los canales de la medicina china. Entonces he modificado el proyector de orgón, por ejemplo, que es un acumulador de 20 capas dobles de los materiales que he dicho, poliéster y lana de acero en este caso. Y este proyector entonces capta la energía de una forma bastante potente y a través de unos tubos se puede irradiar en los puntos de la medicina china. Y es ahí que hay un cambio muy, muy importante en el trabajo clínico de terapeuta, porque se puede, todas las contraindicaciones que habían antes con el uso del acumulador de orgón, por ejemplo, la más conocida es la hipertensión, ¿vale? Reich decía que si hay hipertensión o, un problema a nivel cardíaco, hay que tener mucho cuidado con la irradiación de orgón. Pero con el proyector de orgón, trabajando en los canales de la medicina china, se puede irradiar energía directamente ahí donde falta, ¿vale? Porque con la manta orgónica, con la cámara de orgón, la irradiación no puede ser focalizada. ¿Vale? Entonces, disculpa, Francesco, John, no sé si puedes compartir las fotos, porque estaría bien. Yo te he puesto abajo para compartir, no sé si puedes compartir. Lo he intentado, pero... Sí, es que veo que no puedes y realmente estaría muy bien. Estoy ahora tratando yo de compartir. Si puedes compartir lo que yo trato de compartir, estaría muy bien, porque es que si no, el impacto de lo que dice Francesco, no es el mismo. No sé si lo ves. A ver, lo voy a intentar otra vez. Sí, Francesco, por favor, no te eches hacia detrás porque te dejamos de oír. Tienes que mantenerte cerca del micrófono, por favor. Vale, disculpa. Gracias. Grazie mille. Sí. Entonces, yo sigo hablando. Sí, sí. Espero que puedas poner las fotos. Irradiando la energía de orgón en los canales de la medicina china, ahí hay un cambio muy importante. Sí, aquí se ve la manta orgónica. Sí. Disculpad. Y por ejemplo, con la hipertensión o con los trastornos de cardíacos, a nivel cardíaco, simplemente haciendo unos tratamientos con el proyector de orgón en los puntos de la medicina china, ya solo con 4 o 5 tratamientos focalizados en los puntos, ya la persona puede utilizar la manta o el acumulador, porque ya es como que se da la información a la energía por dónde tiene que ir o circular, ¿vale? Y luego he tenido varias experiencias porque, cuando hablo de Reich en mis conferencias, cuando hablo de energía de orgón, aquí en la foto se ve, ¿puedes ponerla otra vez, la foto? ¿Se ve ahora? Sí, este es un medical doorbuster que yo he desarrollado para ser utilizado en los puntos también de la medicina china. Sí, experiencia. Bueno, hablando de energía de orgón y de medicina china, suelen venir personas en situaciones muy críticas, en situaciones de salud muy críticas. Entonces, he podido ver que se puede producir un cambio también en situaciones graves, como por ejemplo una mujer mayor con una grave insuficiencia renal, en 3 semanas de tratamiento con el proyector de orgón, la insuficiencia renal muy grave se transforma en una insuficiencia renal leve, ¿vale? Y esto por ejemplo, pero hay más ejemplos, ¿vale? Entonces, para mí fue como, wow, tenemos
la medicina china, que tiene una historia muy larga, y tenemos una herramienta muy, muy importante de William Reich, que nos permite captar la energía vital y utilizarla con un fin terapéutico. Quería, bueno, respecto al Medical Doorbuster, hay que decir que también en la medicina china se habla de energía estancada. Entonces, y hay, lo bueno es que hay unos protocolos o unos puntos en concreto en donde se puede absorber. Ahí tenemos el acumulador de 20 capas. Sí. Uh-huh. Sí, esto es un proyector de orgón. Uh-huh. Sí. Entonces tenemos. Este es el que tiene 20 capas, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el proyector de orgón tiene 20 capas y está hecho de una cierta medida porque para poder hacer los tratamientos según el mismo tiempo que las agujas con la medicina china. ¿Vale? Bueno, yo he hecho una investigación sobre la forma y el número de capas y las medidas. Y bueno, y en medicina china también no hay una herramienta como el acumulador de orgón que nos ofrece la posibilidad de dar energía al paciente, ¿vale? Hay varias herramientas que son tradicionales, como las agujas, la moxa, pero realmente siempre se va a trabajar con la energía del paciente. Entonces, añadir la irradiación de orgón para mí ha sido un cambio muy, muy grande a nivel terapéutico. Wow. Bueno, yo voy a parar por ahí porque si no se alarga mucho el discurso. Pero creo que he explicado un poco lo que ha sido mi trabajo en estos últimos años. Y bueno, yo estoy disponible para quien quiera más informaciones y obviamente los dispositivos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Francesco. Pues nada, muchísimas gracias, Roberto. Gracias por, de verdad, de corazón, por vuestra participación, por vuestro testimonio, por vuestros años y décadas de investigación, por la defensa del legado de Wilhelm Reich. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por vuestra presencia. Y nada, si John y Carlos quieren comentar alguna cosa. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Roberto. ¿Se la puedes traducir, por favor, Francesco? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los dos por vuestra magnífica intervención. Y le quería preguntar a Roberto si nos puede dar una pincelada con más detalle en esta etapa de Reich, de Wilhelm Reich, del 48 al 57, en la que está centrada el tercer tomo de la Magna Ciencia de Arthur, este que estamos presentando. ¿Cuáles cree que fueron sus principales descubrimientos? Y si nos puede dar alguna pinceladita más de Loranur, de lo que supuso la entrada del crowdbustering, etc. Sí, Roberto. Sí. ¿Quiere, se puede dar qualche raccontare qualcos'altro sulle scoperte di Reich, per esempio Loranur, il crowdbuster, che sono il lavoro di questi ultimi 10 anni di cui poi si parla nel libro. Sì, volentieri. Cominciamo, cosa volete? Cominciamo con il Clawbuster oppure l'Oranor? Facciamo l'Oranor, perché poi il Clawbuster arriva dopo l'Oranor. Che ne dici? Sì, vorrei parlare dell'Oranor, perché cronologicamente viene prima l'Oranor e poi il Clawbuster. Ok. Allora, stiamo parlando dell'Oranor, quindi siamo agli inizi del 1951, siamo nel gennaio, i primi giorni del 1951. Sì, siamo nel 1951. E Reich non è che ha fatto il primo esperimento ora, ne aveva già fatti altri, aveva già capito che la radioattività c'entrava molto con l'energia organica, aveva molto a che fare con l'energia organica. Non era il primo esperimento che Reich hacía con la energia nuclear, pero porque Reich ya sabía que había una conexión entre el orgón y la energía nuclear. Ecco.
E quindi diciamo che arrivati alla fine del 50, lui aveva messo su un protocollo, aveva ideato un protocollo per studiare in modo serio e strutturato il comportamento dell'energia radioattiva quando è messa, una pietra radioattiva, quando è stata, viene messa in un campo, un elevato campo argonico. Entonces, al final de los años 50, Reich ya tenía como un protocolo para poder estudiar el efecto de la piedra radioactiva puesta dentro de un acumulador de argón. L'alta concentrazione organica ce l'aveva, perché aveva la camera organica ad organo, poi aveva degli accumulatori di 20 strati ognuno, e poi ha messo la pietra all'interno di un piccolo accumulatore. Quindi questa era la fonte, l'elevata fonte di energia organica. Sì, Reich disponía de una elevada concentración de energía de orgón, porque tenía la cámara grande de orgón, luego tenía otros acumuladores de orgón y un pequeño acumulador donde había puesto la piedra radioactiva. Ecco, e quindi il protocollo prevedeva di mettere questa pietra all'interno del piccolo accumulatore, all'interno dell'accumulatore da 20 strati, che era situato nella camera organica, tutti i giorni per qualche ora. Adesso non mi ricordo bene quante ore, ma per qualche ora. Entonces el protocolo era de poner esa piedra dentro del pequeño acumulador, este pequeño acumulador dentro de un acumulador de 20 capas y este dentro de la cámara de orgón, algunas horas durante cada día. E era previsto che l'esperimento durasse per parecchi giorni, però dopo pochi giorni si è visto che era impossibile continuare con l'esperimento. Il experimento tenía que durar varios días, pero ya después de los primeros días se vio que era imposible continuar con el experimento. Perdona, Francesco, ha dicho horas, a las pocas horas, creo, y es importante el matiz. Que a las pocas horas de... ¿Dopo poche ore o pochi giorni? No, no. Qualche ora ogni giorno e dopo una settimana circa, sei giorni. Però quando interruppe l'esperimento? Dopo una settimana. Sì, no, él dice después de una semana. Dopo ogni giorno metteva la pietra all'interno della camera organica e poi la toglieva. Sì, sì, cada día ponía la piedra algunas horas dentro de la cámara y la quitaba. Poi è andato avanti per qualche giorno, ma al settimo, mi sembra il settimo giorno, ha visto che era impossibile continuare perché si creava un ambiente. Lui praticamente era questa reazione dell'energia organica a radioattività, un ambiente che non si poteva sopportare, diciamo così. Sì, después de 7 días, él tuvo que interrumpir el experimento porque se había creado un ambiente donde no se podía estar, no era saludable. E ha visto che nella camera organica, dalle finestre, loro stavano fuori, non erano dentro l'abitato, dalle finestre si avevano delle colorazioni blu intenso e viola porpora, che era il colore proprio di questa energia organica molto eccitata, veramente molto forte. Sì, e vio desde las ventanas del laboratorio che dentro avevano come unas luces blu, violas, che era la luz della radioattività, no? Sì, e hanno giornalmente misuravano la radioattività, però avevano visto che l'ultimo giorno la radioattività andava su moltissimo, era all'esterno, non all'interno, all'esterno. Quindi vuol dire che questa pietra, che era poi un milligrammo di radio 226, eccitava l'orgone, e questo orgone creava un campo che lui poi ha chiamato Oranur, che si poteva misurare col contatore Geiger anche a decine di metri all'esterno del laboratorio. Sì, la cosa interessante è che la radioattività subiò molto, però non solo dentro, sino anche fuori, a una distanza anche di 10 metri, e hay que tener in cuenta che simplemente había un milligrammo di radio 226 dentro dell'accumulatore. Ecco, quello che sostanzialmente ha fatto Reich è molto,
diciamo, ha avuto molto coraggio, perché ovviamente forse non sapeva delle conseguenze, ma ha utilizzato una fonte radioattiva molto, molto, molto elevata. Sì, lo che passò, che probabilmente Reich già entonces no sabía, però utilizzò una fonte radioattiva molto, molto elevata. Giusto per dare qualche numero, il radium 226 che lui ha usato dava 8300 milliroentgen all'ora di radiazione, 8300 milliroentgen all'ora, no? Para dar algunos números, el radio que utilizó Reich, el radio 226, daba 8300 milliroentgen. Che è circa, grosso modo, adesso non, circa un milione di volte, allora 10.000, 100.000, un milione di volte più elevato della radioattività che era all'esterno, quella di background, no? Che è un milione di volte più forte che la radioattività normale di background. Lui ovviamente non sapeva tutto questo, però la radioattività, la fonte radioattiva del radio che lui ha usato, era veramente alta. In più, mettiamo che lui aveva, consideriamo che lui aveva messo questo milligrammo minuscolo, era un ago di radio, all'interno di una concentrazione organica molto elevata. No, quindi ha combinato due campi. Uno l'organico molto elevato e quello radioattivo molto elevato in uno solo. Quindi sostanzialmente quello che poi ha ottenuto è un risultato che neanche lui si aspettava. Entonces, a lo mejor él no sabía que está utilizando una fuente de radioactividad muy elevada que combinada con otra fuente, otra concentración de orgón muy elevada, produjo unos efectos que él no se esperaba. E nonostante il fatto che la pietra era schermata, perché con tutto il metallo dell'accumulatore piccolo, quello grande, la camera organica, non uscivano radiazioni all'esterno. Sì, e questo también con la pietra che stava protegida, perché stava dentro dell'accumulatore con varias capas di metallo, entonces la radioattività non podía salir. Il contatore Geiger, stando anche a 100-200 metri di distanza, misurava una radioattività molto alta, nonostante non ci fossero i raggi alfa, beta e gamma della fonte radioattiva. Sì, in questa situazione il contador Geiger misurava también a una distanza di 100-200 metri di distanza, dava medidas elevate. Quindi ha capito che il contatore Geiger sostanzialmente misurava le particelle organiche, le unità organiche impazzite che si muovevano veramente a random, proprio a caso, dovute alla radioattività che c'era all'interno della camera organica. Sì, entonces Reich descubrió che il contador Geiger medía las partículas de orgón che si habían puesto locas con la radioattività. E ha capito che questo campo Oranu, che lui poi ha chiamato Oranu, che non esisteva prima, ha capito che era nocivo per la vita. Intendio che este campo, che chiamò Oranur, era alimento per la vita. Ma perché? Perché se quello che succedeva all'interno della camera organica era di una... le particelle impazzivano, diciamo, la stessa cosa succedeva all'interno dell'organismo vivente. È fatto di particelle organiche anche l'organismo vivente. Quindi anche l'organismo vivente era stato soggetto a questa elevata reazione Oranur, elevato campo Oranur. Sì, perché lo che passava dentro della camera di orgon era lo stesso che passava dentro dell'organismo, con un'elevata, il fenomeno Oranur. Allo stesso modo che c'è nella camera organica, allo stesso modo c'è all'interno del corpo, è la stessa cosa, no? Il fenomeno, sì, lo stesso. Sì, la cosa che passa dentro della camera di orgon passa anche dentro dell'organismo. Reich, d'altra parte, per verificare questo fenomeno, aveva messo dei topi in una gabbia appena fuori la camera organica. Parecchi topi, piccolini. Per averiguare questo fenomeno aveva lasciato unos ratitos di laboratorio giusto fuera al lato della camera di orgon. Molti di questi topi sono morti
durante l'esperimento, appena dopo, e tutti nel giro di 3 mesi. 3-4 mesi. Sí, muchos de estos animales murieron durante el experimento y todos murieron dentro de los 3 meses que siguieron. Ecco, allora ha capito che questa reazione Orano che si propagava a catena nell'atmosfera era nociva per il corpo, l'organismo, per la vita e quindi per l'organismo umano. Vale, entonces entendió que este campo de Orano era nocivo, era malo para la vida. Antes he traducido mal, porque había entendido... Ma nocivo vuol dire che ti poteva uccidere, alla fine. Sì, sì. Cioè, che te podía matar, hasta matar. Ecco, sostanzialmente, cosa ha detto lui? Cosa ha visto? Quello che succede nella realtà, quando si fa... scoppia una bomba nucleare, no? Fanno i test nucleari. Il test nucleare ha un'elevata concentrazione di radioattività, di materiale radioattivo, in una bassissima concentrazione che è quello dell'ambiente, il background. Sì, lo che passa normalmente quando si hace un test nucleare è che hai un'alta concentrazione di radioattività e una normale concentrazione di energia radioattiva. Reich ha visto che si poteva ottenere gli stessi risultati invertendo le cose. Y Reich descubrió que se podían obtener los mismos resultados invirtiendo las cosas. Abbassavi enormemente la quantità di radioattività da usare, ma alzavi enormemente la quantità di energia organica concentrata. Bajar mucho la radioattività e elevar mucho la concentrazione di orgon. E quindi ottenevi gli stessi risultati. Diciamo che pericolosissimo per la vita, anche se usavi una piccolissima quantità di radioattività. I risultati sono los mismos, entonces se crea algo muy dañino para la vita, también utilizando una pequeña cantidad de radioattività. Comunque c'è da dire che un miligrammo di radio è molto alto, eh. Hay que decir que el campo de radio es muy elevado. E da qui ha visto, allora c'è un altro fenomeno di cui dobbiamo parlare, che forse magari se abbiamo qualche minuto lo possiamo discutere. Hay otro fenómeno del que tenemos que hablar, si hay algunos minutos. Reich ha visto che tutti si sono ammalati. Que todos se enfermaron. Anche lui, tra l'altro, chi più, chi meno. Él también, quien más, quien menos. Però dopo, e quindi erano tutti preoccupati che non sapevano come finivano, no? Come andava a finire la cosa. Sí, entonces estaban todos un poco preocupados porque no sabían cómo iba a terminar l'esperimento. Però dopo un po' di tempo, qualche mese, tutti, praticamente tutti, sono guariti da questa orano, da questa oranurizzazione dell'organismo, anzi, sono migliorate le loro condizioni di salute, di tutti. Però después de unos meses, todos sintieron, bueno, pasaron los efectos del Orano y todos sintieron que las condiciones de salud habían mejorado mucho. Allora, siccome Rai non era uno stupido per nulla, cosa ha detto? Cosa ha pensato? Entonces, Reich, como no era un tonto, pensó. Ha visto che se tutti guarivano e miglioravano le loro condizioni di salute, guarivano anche delle malattie che avevano. Sì, che se tutti miglioravano, incluso se sanavano situazioni di enfermità. Allora ha detto, teniamo sempre il campo organico elevato, una concentrazione organica elevata come l'accumulatore. Vamos a quedar con una concentración elevada de orgón. Pero abbassiamo moltissimo la radioattività da usare. Pero vamos a bajar muchísimo la cantidad de radioactividad que vamos a utilizar. Cosa succede? Si crea un debole campo Oranur. Así se crea un campo Oranur bajo. Debole, molto debole. Terapeutico, curativo. Un campo debile che però è terapeutico. Invece, in sostanza, invece di usare 8300 milliorenti per ora, che era una cosa esagerata,
Entonces, en vez de utilizar la relatividad que utilizó en el experimento Oranur, usando 2-3 milliroentgen, che è giusto 100-200 volte di più del background. Ok, cioè in vez de 8300 milliroentgen, utilizzare 2-3 milliroentgen, che è milliroentgen, non milliroentgen, milliroentgen. Milliroentgen. Ecco, sì. Lui diceva che questo debole Oranur, se uno si metteva all'interno di questo campo, quindi all'interno del accumulatore, era curativo, guariva le malattie, e diceva anche, questo l'ha detto lui, tramite Sharaf, poteva curare il cancro. Questo l'ha detto lui, non è che lo, è negli archivi. È negli archivi di Boston. Sì, él dijo che dentro de ese campo débil, Oranur, se podía incluso curar el cáncer. Eso está dentro de... Le malattie, ma è anche il cancro. Sí, varias enfermedades e incluso el cáncer. Questa si chiama, lui l'ha chiamata medicina Oranur, ma non l'ha mai sviluppata. Credo che non abbia mai scritto qualcosa, che io sappia non ha scritto niente. E la chiamò medicina Oranur, però nunca scrivió sobre questo. Cioè, il concetto, il principio di fondo è creare un debole Oranur all'interno dell'organismo. Tutto qua. Il concetto è di creare un débil Oranur dentro dell'organismo. E quindi questo piccolissimo Oranur, debolissimo Oranur, è curativo, migliora le condizioni della salute personale dell'organismo. Entonces, este pequeño Oranur es curativo, puede curar enfermedades. Ok. Ecco, tornando indietro adesso all'Oranur, dobbiamo, cioè, per arrivare al Cloudbuster, e dobbiamo tornare indietro all'esperimento Oranur. Ora, per parlare del Cloudbuster, tenemos que volver atrás all'Oranur. Allora, visto che questo c'era, praticamente hanno interrotto l'esperimento, sono scappati via, hanno lasciato il laboratorio come era per dei mesi, senza rientrare, era inabitabile, anche la casa, era tutto inabitabile. Con el experimento tuvieron que dejar el laboratorio durante algunos meses, tuvieron que dejar la casa, que no se podía estar ahí. Ecco, e se vi ricordate all'inizio della nostra discussione, io avevo parlato di tre fasi: l'orgone in condizioni dinamiche, l'Oranur e la DOR, vi ricordate? Entonces yo había hablado de las tres fases, el orgón, el órano y el DOR. Reich, con un elevato órano di quel genere, era riuscito ad arrivare a creare DOR. Orgone morto, fermo, senza vita. Reich logró, en esas condiciones de fuerte órano, logró llegar a la producción de DOR, que es orgón muerto. E quindi tutto il suo laboratorio, organo, la sua abitazione era soggetta ad OR ed era inabitabile, è stata per mesi così, per un anno, più di un anno. Entonces, tutto l'espacio, tutta la sua abitazione stava contaminato con ese OR e non si pudo utilizzare questi spazi durante molto tempo. Allora ha pensato, come possiamo eliminare questa OR? Cioè, se si è creata, lui diceva, si può eliminare, no? Entonces, él se preguntó, si se ha creado ese dolor, también podemos de alguna forma eliminarlo. E quindi ha ideato uno strumento per poterla eliminare. Entonces desarrolló un dispositivo para poder eliminar ese dolor. Sto cercando una slide perché volevo farvi vedere quello che succede. Eccolo qua. Allora, adesso la carico. Ok. Si vede la slide? Sì. Ok. Allora, grosso modo, ad Orgonon, durante l'esperimento, erano in queste condizioni, no? Orgonon, durante l'esperimento, si stava in esas condizioni.
era dinamico, non c'era ora, non sì, c'era debole, perché lui continuava a fare esperimenti continuamente anche con la radioattività, ma non c'era un Oranur pesante. No, no había un Oranur muy fuerte, porque Reich seguía haciendo experimentos ahí. Con l'esperimento Oranur e si è passati da questa condizione a questa. Con l'esperimento Oranur si passò da questa condizione all'altra. E poi hanno smesso dopo una settimana e l'Oranur ha dato, siccome l'Oranur era fortissimo, ha dato origine alla DOR, che è questo ultimo stadio, il terzo stadio dell'energia organica. Entonces ellos pararon el experimento después de una semana, pero como el Oranur era muy fuerte, se generó DOR. Allora, cosa ha visto Reich? Se siamo in grado di creare della DOR, dovremmo essere in grado anche di riportare la DOR attraverso l'Oranur in condizioni normali. Entonces, si hemos podido crear DOR, también podemos volver atrás y ripristinar las condiciones normales. E quindi ha utilizzato uno strumento che si chiama Cloudbuster. E utilizzò un dispositivo che si chiama Cloudbuster. Cloudbuster lo usi nell'ambiente, ma il Doorbuster lo usi negli organismi. Cloudbuster lo usa nell'ambiente, nell'atmosfera, però il Doorbuster lo puoi utilizzare per i seres vivos. Quello che succede quando si usa un Doorbuster nell'organismo è la stessa cosa. Si converte la Door, energia morta, ferma in qualche punto dell'organismo, prima in Oranur e poi in condizioni dinamiche, si ricrea il flusso. Entonces, en el organismo pasa lo mismo. Desde el DOR se vuelve al Oranur y para luego volver a l'energia vital. E lui ha fatto lo stesso nei suoi laboratori, in dove abitava. Da prima con il Cloudbuster a rotto questo Oranur, l'ha spezzettato, l'ha indebolito, è ritornato nella condizione Oranur fin quando poi dopo ha riottenuto quelle condizioni dinamiche di orgone, condizioni normali, diciamo. Sul laboratorio hizo lo mismo. Logró destrozar el DOR, hacerlo en pequeñas piezas o bueno, dispersarlo para volver al Oranur y luego volver a las condiciones normales. El Cloudbuster es un instrumento semplicísimo, niente di che. Però Cloudbuster es una herramienta muy simple. Sono dei tubi come todas las de William Reich. È forse uno dei più semplici, ma anche gli altri sono semplici. Non è cioè basta capire il meccanismo e poi diventano veramente semplici, anche poco costosi. È un dispositivo molto semplice da costruire e anche non hace falta molto dinero. È fatto da dei tubi vuoti di ferro galvanizzato, acciaio, insomma metallo, non rame né alluminio, metallo, ferro galvanizzato o ferro. Sì, sta hecho por tubos de hierro galvanizado, de acero, no se va a utilizar ni cobre ni alluminio. Che vengono collegati con acqua corrente, acqua che si muove, corrente di un fiume, un ruscello, un lago. Sì. Están conectados con agua corriente, come un rio, un arroyo. L'acqua corrente ha grande affinità con l'orgone, quindi attira questo orgone che tramite i tubi arriva fino in alto nell'atmosfera. Se non ci fossero i tubi non succede niente, ma essendoci i tubi arriva in alto nell'atmosfera e trascina giù questo orgone. Entonces, l'acqua, come si muove, va a traer l'energia dell'orgone attraverso de los tubos. Entonces, lo che pasa è che l'energia dell'orgone è attraída per questo dispositivo. Però nel suo caso ad Orgonon nel 51-52 non c'era un flusso normale dinamico, ma era fermo, quindi questi tubi pian pianino scalfivano questo blocco fermo, questo DOR, pian pianino fino a romperlo, a indebolirlo e a creare di nuovo un flusso. En,
pero Reich no tenía agua corriente, tenía un lago, entonces el dispositivo funcionó despacio, pero poco a poco logró romper esa nube de Dur. E quindi facendo così, pian pianino, è riuscito a eliminare la Dor dal laboratorio, da dove abitava, ovviamente da tutto i suoi edifici, riportandolo nel tempo, ovviamente, nelle condizioni originarie. Ma ci è voluto parecchio tempo, l'Oranor è lungo da eliminare, cioè la Dor la rompi, ma l'Oranor rimane per lungo tempo, dopodiché arriva in condizioni normali. Entonces, poco a poco logró destrozar esa nube de Dor. Fue necesario mucho tiempo porque la Dor se puede reabsorber rápidamente, pero el Oranur no, necesita más tiempo. E da lì il passo è breve, poi, per usare il Cloudbuster per ripristinare il ciclo atmosferico bloccato. Se c'è della Dor nell'atmosfera, non arriva l'energia organica, perché è bloccata, no? E viene deviata da qualche parte, non piove più, e si arriva alle condizioni di aridità, siccità, aridità, e poi si prolunga deserto. Entonces, haciendo así, se logra recuperar il flujo normale en la atmósfera, porque cuando hay Dor, no llueve, porque las nubes son destrozadas por el Dor. Y cuando hay Dor, pues se genera sequía y hasta el desierto, desertificación. E quindi ha visto che si poteva recuperare delle aree che erano siccitose o desertiche addirittura, come l'Arizona, come abbiamo visto, semplicemente usando il Cloudbuster e sapendo bene le leggi ergonomiche. Ovviamente non puoi puntare i tubi al cielo senza sapere cosa fai, devi conoscere bene l'ergonomia. Entonces vio che utilizzando questo dispositivo si poteva recuperare esas zonas desérticas, ovviamente conoscendo las leyes che regulano l'energia del mondo. E il passo poi successivo è stato lo Space Gun. Ha visto che lo Space Gun moltiplicava la potenza del Cloudbuster, ma di moltissimo. Y luego el paso siguiente ha sido el desarrollo del Space Gun, que funciona mucho, es mucho más potente que el Cloudbuster. Quello che lui faceva in paio di giorni col Cloudbuster, o due o tre giorni, lo Space Gun lo faceva in pochi secondi. Perché la CIA con il Cloudbuster in dos días, con il Space Gun lo hacía en pocos segundos. E quindi poi da lì la storia è nota, è andato in Arizona e ne avevamo già parlato prima, è riuscito a rinverdire in 6 mesi, però non è che è una cosa che viene immediatamente. È riuscito a rinverdire il deserto dell'Arizona. E così él consiguió en 6 meses in Arizona rinverdecer il deserto. E quindi si può vedere che la Dor si può far regredire di nuovo a Oranur e poi a Orgone, portando di nuovo la vita, dove vita non c'era più. Entonces se puede ver que la Dor se puede reconvertir en energía vital, ripristinar la vida. In teoria, se uno riesce a eliminare i blocchi di Dor quando si formano, continuamente c'è vita, quindi è un orologio biologico che si inverte, no? Cioè, non invecchi più. Questo lo diceva lui. Sì, si possiamo, cada vez che si forma Dor, quitarlo dall'atmosfera, sigue il ciclo vital normal e è come un reloj biologico. Ok, se magari avete altre domande, se volete discutere ancora ulteriormente. Y si tenéis más preguntas, si queréis. Sí, a ver, hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Un inciso, disculpad. Simplemente para que seamos un poco conscientes de la hora, que son las 10 menos 25 de la noche. En teoría todavía quedaría la presentación de Arthur, con lo cual
todas las previsiones que teníamos de tiempos y de guión se nos ha ido a hacer gágaras, pero es que la verdad es que es un auténtico lujo, es una maravilla poder tener aquí a un investigador histórico de la ergonomía como Roberto Maglione, las magistrales explicaciones que nos está dando sobre Oranus, sobre Cloudbuster. Y bueno, yo por lo menos estoy muy feliz de que se nos haya ido al garete la previsión. Yo también. Y bueno, y a Francesco también decirle que lo poquito que nos ha contado, lo poquito que nos has mostrado de tu trabajo con los dispositivos orgónicos en combinación con esos conocimientos ancestrales y milenarios de la medicina tradicional china, me ha parecido impresionante y que espero que el día 29 de junio, que tenemos otra cita con Francesco y con Artur, pues nos puedas entrar un poquito más en... No, un poquito más no, que nos puedas entrar, podamos entrar bien en detalle en ese trabajo que haces y que puedas profundizar, porque además, precisamente, estas dos grandes fuentes, como son la ergonomía y la medicina tradicional china, son precisamente dos de esas visiones que en la mesa redonda que anunciaba al principio, que vamos a hacer el 8 de julio, sobre integración de diferentes visiones de la salud y la biología, precisamente ergonomía y medicina tradicional china son dos de las principales visiones, enfoques que queremos tratar. Con lo cual, me parece, Francesco, que estoy muy expectante y con muchas ganas de que nos puedas contar el trabajo que haces con más detalle. Y luego, pues como decía, como estaba empezando a decir Artur, quiero sacar aquí un comentario de una de las personas que nos está siguiendo, que precisamente trata sobre esto último, de esta sinergia que nos da la visión de la medicina tradicional china y la ergonomía, porque explica, nos dice: me gustaría si alguno de los dos compañeros italianos pueden explicar el funcionamiento del Cloudbuster. Bueno, yo creo que Roberto nos lo ha explicado, vamos, de matrícula. Y luego dice: para la atracción de nubes o lluvia, ¿y qué relación tiene con la idea de hacer acupuntura a la madre tierra? Sí, yo quisiera decir sobre esto que recomiendo mucho los trabajos de Bernd Senf, un economista alemán que es conocido de Roberto, sobre este tema de la acupuntura del cielo. Además, es una charla que está en internet, en YouTube, y está doblada al español, doblada directamente, y recomiendo mucho los trabajos de Bernd Senf en este sentido. No, ¿puedo decir algo al respecto? Adelante. Sí, Bernd Senf fue uno de los primeros, en los años 70, publicó un artículo donde explicaba cómo había desarrollado un pequeño proyector de orgón para ser utilizado en los puntos de la medicina china. Después de él, pues han habido otros acupuntores, como Carlos Inza en Argentina y Leon Southgate en Inglaterra, que han hablado de la unión entre la medicina china y la acupuntura. Y bueno, simplemente quería decir que Reich siempre vio la correlación entre los fenómenos que pasan fuera en la atmósfera y los fenómenos dentro del organismo vivente. Siempre hay una conexión, las leyes que regulan la energía son las mismas tanto dentro del organismo humano como en la atmósfera. Y de hecho en la medicina china se habla de energía estancada, que sería lo que Reich llamó Dor, y se habla de hay protocolos para moverla, dispersarla y reconvertirla en energía vital. Y lo mismo, pues Pensen utilizó ese término de acupuntura en el cielo porque al final es lo mismo. Sí, exacto. Y acabo de pasaros ahora aquí el enlace del blog de Carlos Inza, acupunturaorgon.com.ar, si lo podéis mostrar, y recomendar mucho, y ya os digo, bueno, todo lo que dicen es que ellos hablan de o sea, no tengo nada más que añadir, porque está todo dicho.
Los referentes son Carlos Inza, Leon Southgate y, como pionero de esta idea, Bernd Senf, que ya en los años 70, ya como explica Francesco, ya hablaba de esto. Muy bien. Creo que nos queda muy poquito tiempo ya, ¿verdad? Unos 10 minutos más o menos. No sé cómo lo ves, Artur. ¿Quieres hacer tú la presentación que tenías preparada muy brevemente? También tenemos un par de preguntitas más por aquí de la gente que nos está viendo. Sí, pero claro. Lo dejo a tu elección. ¿Qué prefieres? Yo creo, bueno, me gustaría presentar porque es que si no vamos a hablar del libro. Yo creo que el plato fuerte de este encuentro es la presentación que nos tiene preparada Artur del libro y no podemos dejar de escucharle, ¿no? Vamos, es mi punto de vista. Y luego las preguntas, pues si hay tiempo ya le daremos caña, pero vamos a escuchar a Artur, por favor. Muy bien, pues entonces ya no tenemos más tiempo para preguntas, lo siento. Vamos a despedir ya a nuestros invitados de honor. Ha sido, vamos, un gran placer, un gran honor. Espero a Francesco, ya sabemos que lo vamos a tener aquí muy prontito, el 29 de junio, y esperamos que Roberto también pueda estar por aquí otra vez muy pronto. Muchísimas gracias. Vosotros, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias mille. Pues nada, no sé si puedes poner mi presentación que he compartido ahí abajo. Trato de compartir yo, pero no sé si ahí. Vale. Perfecto. Bueno, pues. Presentación hoy, a ver, voy a ir rapidísimo porque claro, además, bueno, también tengo la suerte de que ellos han dicho casi lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues queda poco por decir, ¿no? Bueno, el libro 2 estaba basado en el verdadero origen de la vida y la mitad de él está dedicado a, como digo, a estos experimentos de Reich del año que se hacen en Noruega, más el experimento 20 que se hace en el año 44 en Estados Unidos, y demuestran que la vida puede proceder de la no vida y que la unidad fundamental de la vida está en el bion, ¿vale? Aquí tendríamos esta época de Reich que fue retratada en este capítulo. Pero en el libro 3 lo que vamos a ver son las primeras investigaciones para tratar de detectar las propiedades del orgón, y una de las primeras fue este experimento que hizo Reich con este péndulo, donde encontró qué materiales atraían y repelían al orgón, y se encontró que el hierro lo atraía y lo repelía inmediatamente, mientras que los materiales nobles, dieléctricos, como la madera, lo atraían y se lo quedaban. Y ese fue el nacimiento de la idea del acumulador de orgón, es decir, acumular varias capas de hierro-madera, para atraer el orgón hacia el exterior. Este es uno de los primeros bancos experimentales del acumulador de orgón que dio lugar a una diferencia de temperatura. Una diferencia de temperatura que violaba el segundo principio de la termodinámica y que fue el objeto de la controversia que Wilhelm Reich tuvo con Albert Einstein, ¿no? Este acumulador de orgón, Reich tuvo una entrevista con Einstein y Einstein descartó esto y se sacó el tema de encima porque, como siempre, se estaba rescatando el concepto de energía orgónica o de éter que Einstein se encargó de destruir en todo lo posible. Aquí podemos ver el diseño experimental que daba esta diferencia de temperatura, y otra de las cosas que se da Reich es que cuando había mucha humedad ambiental la diferencia de temperatura disminuía, o sea, bajaba completamente a cero los días que llovía, mientras que los días de mucho sol la diferencia de temperatura era máxima. Entonces, esta fue la primera demostración de que el vapor atmosférico de agua era un absorbedor de la energía orgónica. Vino de este experimento. Los días secos había mucha diferencia de temperatura, los días húmedos o los días de lluvia no había prácticamente ninguna porque el orgón había sido robado por el agua. Este es el orgonoscopio, que es otro dispositivo experimental que permitió también medir estas sutiles diferencias y estas sutiles titilaciones del aire en las puntas de los árboles. Este es Orgonón, la casa que compró Reich, bueno, que hizo construir Reich, y donde se realizaron el famoso experimento Oranur,
que provocó el incidente que ha relatado muy bien Roberto. Aquí podemos ver una imagen de Reich en el año 48 con su hijo Peter. A la izquierda podemos ver a Eva, Bill Moyes, y a la derecha su segunda esposa. Bueno, estas son imágenes para más para ridiculizar el acumulador de orgón de Reich, imágenes de la época. Esta es la fórmula esencial del orgón. El orgón es una energía que se atrae y se excita y después se descarga. Sobre esto podríamos hablar mucho tiempo. Y aquí lo que tenemos es una válvula de vacío que Wilhelm Reich modificó y que fue la base de el motor de orgón y del posterior incidente Oranur, donde una válvula de vacío que habitualmente se utilizaba para medir radioactividad fue modificada para medir campo orgónico. Entonces, esto significa separar ligeramente la distancia entre las placas de un electrodo que está sometido a alto voltaje, a unos 2.000 voltios, y para su sorpresa, Reich encontró que esta válvula era capaz de mover un motor, ¿vale? Un motor violando el tercer principio de la termodinámica y, sin ley de Lenz, ¿no? Aquí podemos ver experimentos originales donde tratamos de ver cómo la radiación o los rayos X, aquí podemos ver pues alcohol quemándose, todo esto interacciona y hace disminuir el nivel de energía orgónica del exterior, ¿no? Estas son fotografías que Reich trató de hacer. Aquí podemos ver la energía orgónica acumulándose entre las palmas de dos manos, ¿vale? Cuando se colocaba un material radioactivo o se colocaba radiación X, la emisión de energía orgónica en las palmas de las manos desaparecía porque era destruida por estas fuentes, digamos, nocivas, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver una fotografía que me cedió la Fundación Wilhelm Reich, donde podemos ver a vuestra izquierda, aquí, no sé si se ve mi mouse, una válvula de vacío modificada que fue la base del motor de orgón, el desconocido motor de orgón del que he hablado Roberto y del que tampoco se conoce. Bueno, el tema es que en los años 50 Estados Unidos estaba metido de lleno en la guerra de Corea y en los incidentes nucleares. Entonces Reich decide tomar cartas en el asunto y tratar de, con la energía orgónica, descontaminar radioactivamente, perdonad, aquí se me ha pasado un slide, de tratar de descontaminar radioactivamente los alrededores tratar de descontaminar radioactivamente una muestra radioactiva. Y el incidente Oranur, del cual explicaba Roberto y que lo ha explicado con tan lujo de detalles y del que no puedo decir nada más porque ya lo ha explicado él, estalla un 5 de enero de 1951 y provoca todas las situaciones que se dieron después. Este es un mapa de la zona monitorizada por Reich después del incidente Oranur, y en una de ellas enterró en un acumulador de orgón la muestra original de radio, que al cabo de 2 años y medio desenterró y había comprobado que estaba completamente destruido. Su capacidad radioactiva había sido eliminada completamente, y llamó a esta sustancia orur. El orur es la base para, combinado con el Clotbuster, esta muestra de uranio radioactivo radioactivo descontaminado, es la base para potenciar el Clotbuster y hacer un Clotbuster infinitamente más potente al que llamó Space Gun, como ha explicado muy bien Roberto. Este esquema creo que es muy importante de entender, porque lo que nos está mostrando aquí es que cuando el Clotbuster se orientaba en dirección este, servía para acumular orgón porque interfería con la rotación terrestre, con el éter que está moviéndose en ese sentido a favor, en contra del éter, del movimiento de rotación de la Tierra, y lo que hacía era acumular orgón en un punto y provocar por eso el aumento de la humedad. Es decir, el aumento de orgón provocaba el aumento de humedad y, por lo tanto, la formación de nubes. Cuando se invertía en sentido contrario, es decir, de oeste a este, el fenómeno se invertía y lo que se hacía es deshacer nubes, ¿vale? Entonces, bueno, Reich descubrió que esencialmente en el meridiano en el cual hizo estas pruebas, que era el meridiano 42, esto se realiza en el estado de Massachusetts, las primeras pruebas de cloudbustering, pues en esas latitudes
el régimen de energía orgónica, el régimen de energía orgónica, sigue la rotación de la Tierra en sentido de este hacia el oeste. Y por lo tanto, cortar esa línea orgónica significa aumentar el potencial orgónico, y seguir esa línea orgónica significa destruir el potencial orgónico y, por lo tanto, eliminar nubes. Estos son slides de otro libro importantísimo de Reich, que es Cosmic Superimposition, Superimposición Cósmica, donde Reich se da cuenta de algo que ya se dio cuenta el propio Leonardo da Vinci, de que hay una fractalidad en cuanto a la formación de los cuerpos a partir de la energía orgónica. Como muy bien ha dicho Roberto, el orgón es una energía prematerial que da forma a la materia, y Reich lo describe muy bien en este libro Superimposición Cósmica, que recomiendo mucho. Aquí podemos ver las seis principales operaciones de cloudbusting que Reich realiza en Estados Unidos. Y aquí podemos ver también las fechas del año 54. De hecho, hizo operaciones de cloudbusting, hizo una en el 52, hizo cinco en el 53, hizo varias en el año 54, previa a la gran operación de cloudbusting que realizó en el año 55 en el desierto de Tucson, que está considerada la zona más seca del mundo, y digo del mundo, donde hacía 5 años que no llovía. Esto es el Space Gun, del que hablaba Roberto, que es el cloudbuster al cual se ha añadido o se añade el material nuclear Orur desnaturalizado. Y aquí podemos ver en esta fotografía pues a Eva Reich, Bill Moyes, y ahora no recuerdo quiénes son los otros dos, creo que es McCulloch, el químico que lo asistía, el hombre que está arriba. Y ese cloudbuster fue llevado desde Massachusetts hasta Tucson en un viaje de casi 13 días en furgoneta, donde en el último momento Reich decidió mandar también la muestra de Orur para terminar el trabajo de provocar lluvia en el lugar más seco del mundo. Pero también Roberto no ha comentado quizás tanto un aspecto muy importante, y es que la aparición de la energía nuclear desnaturalizada con el Space Gun, es decir, apuntando el cloudbuster más el material desnaturalizado que da lugar al Space Gun, empezó a aparecer luces en el cielo. Entonces Reich reporta la visión de varios objetos no identificados en el cielo, y tanto es así que es llamado por un general del ejército de los Estados Unidos a testificar en la base aérea de Wright Patterson, donde asistió ahí Reich y fue recibido por un coronel finalmente y por personas del servicio de inteligencia de la CIA de Estados Unidos. Y para mí este fue la principal causa de la detención de Reich, es decir, la utilización de un material nuclear desnaturalizado que permitía entrar en un espacio dimensional diferente, ¿vale? Estas operaciones de cloudbusting a la muerte de Reich siguieron principalmente con una persona que es Trevor James Constable, que falleció en el año 2016 y que conoció a McCulloch, el asistente de Reich, el químico, en el año 58, y empezó a realizar operaciones de cloudbusting en el desierto, y se encontró con su sorpresa que cuando realizaba fotografías, estos objetos que podemos ver arriba, estas en forma de amebas, que no estaban cuando él tiraba las fotografías, aparecían después, ¿vale? Este es Trevor James Constable con sus cloudbusters evolucionados, y hay varias fotos de estos en el libro que me cedió Tom Brown, la persona que tiene actualmente los derechos de todo el material de Trevor James Constable, me lo cedió muy amablemente y se lo agradezco enormemente. Bueno, creo que también es importante hoy dar un homenaje a una persona que falleció, que para mí es la persona que más y mejor ha investigado la obra de Wilhelm Reich en estos últimos años, que es el difunto James DeMeo. Y aquí podemos ver operaciones de modificación del clima que DeMeo realizó en el año 88, y que siguieron en los años 93, 94, 95 y 96 en Israel, Namibia y sobre todo en el desierto del Sudán del Sur, en Eritrea. También realizó operaciones de cloudbustering, es decir, modificación del clima en las zonas más secas de África. Aquí podemos ver el efecto que Reich describía, que cuando se colocaba una válvula vacuum sin estar conectada a la electricidad dentro del acumulador de orgón, al cabo de unos 30 minutos se formaba este halo azulado que podemos ver aquí. Este es un dispositivo diseñado por Leon Southgate en colaboración con Carlos Imza, que es un dispositivo parecido al que nos ha presentado Francesco. Aquí a la derecha tendríamos un acumulador de orgón
y este cañón que podemos ver aquí, de color naranja, apunta a puntos de medicina tradicional china para hacer pues drenaje, moxibustión, en fin, procesos de regeneración siguiendo... Es muy interesante el artículo que me ha cedido Leon Southgate. Os recomiendo mucho que lo leáis. Es un artículo que él publicó en la revista Nexus y es una de las partes del libro que a mí personalmente más me gustan, que es este artículo de Leon Southgate. Aquí podemos ver el gran maestro Alberto Borrás Gavarró, fallecido recientemente, tristemente, a los 95 años, con su Cloudbuster. Y Alberto Borrás Gavarró, es importante decir que en los años 70 realizó operaciones de Cloudbustering en el desierto de los Monegros con éxito, en algo que algún día, si tengo tiempo, comentaré. Ahora que don Alberto ya ha fallecido y me dio su permiso para comentarlo. Este es un experimento que yo realicé con germinados de soja en la primera semana de julio, cuando hace más calor, y en un falso acumulador de orgón podemos ver que los germinados crecieron hasta aquí, mientras que en el acumulador de orgón que construimos de 5 capas, el crecimiento fue de una media de un 23% más, demostrando la efectividad de los acumuladores de orgón. Este dispositivo se llama Rotorgon, es un dispositivo diseñado por un señor italiano que ya falleció, que se llama Carlo Splendore, que está preparado para medir las corrientes orgónicas del cielo. Y nada, he ido muy rápido porque Roberto ya nos ha explicado lo más fundamental. Así que nada, John, Carlos, creo que ya podríamos despedir el programa. Hola. John, sí. Hola. Pues muy rápidamente he presentado el libro, todo lo rápido que he podido, porque Roberto ya ha hecho un enorme trabajo y se lo agradezco muchísimo. Y nada, comentaros esto, por favor, el libro está ahora en exclusiva en la editorial Kawak, comprarlo en Kawak. Y aquí tenéis la web para hacer los pedidos. Y nada, he tratado de presentarlo lo más rápido posible, porque, bueno, como os digo, Roberto ya había comentado lo más esencial. El libro se puede leer de manera independiente de todos los libros anteriores, aunque si has leído el segundo, pues vas a ver un poco la continuidad con el capítulo 8, que es el primer capítulo del libro 2, donde se habla de los experimentos en Suez, en Noruega, del origen de la vida, aunque la primera parte está vinculada al pleomorfismo, que es una teoría que engloba los experimentos de Reich, junto con otros grandes, y la teoría del terreno y la bioenergética, ¿vale? Que son los tres pilares del libro anterior, que es, pues ya pasa ahora a este nuevo libro, este nuevo legado de Reich. Y nada, también recomendar mucho el libro de Jesús García Blanca. Es un libro más resumido, es una biografía más breve, de 120 y pico páginas, también publicada por la editorial Kawak. Pero lo bueno es que en 120 y pico páginas tenemos toda la obra del genio, desde su periodo psicoanalítico, desde el año 1925 al año 1936, que es el que yo menos he profundizado, donde se habla principalmente de los libros de la estructura del carácter, en fin, la psicología de masas del fascismo, en fin, perdón, el análisis del carácter, perdón, y bueno, esta parte, digamos, que yo menos he profundizado, pero recomiendo muchísimo también el libro del compañero de Kawak, la biografía de Reich, para el que desee una introducción un poco más sucinta a toda la obra del genio. Y como último, decir que, contrariamente a lo que se ha dicho, mi opinión personal es que el Reich no fue encarcelado por modificar el clima ni por todo lo anterior, sino porque al combinar la energía nuclear con el Cloudbuster consiguió alterar el espacio-tiempo, abrir un portal dimensional, porque yo no me creo que alguien se pueda inventar todos esos casos de avistamiento ovni. Y ahí es donde me baso en el hecho de que tenemos documentos del FBI que lo estaban siguiendo como espía comunista o como espía nazi, en fin, hay toda una historia ahí que en el libro está bien detallada, pero de golpe por razón deja de intervenir el FBI y pasa a intervenir la CIA, que era de reciente creación, y ahí sí que estamos hablando de palabras mayores. Hay una película que se llama El extraño caso de Wilhelm Reich,
maravillosa, increíble, una película austríaca que pasó sin pena ni gloria, a pesar de que la película está muy, muy bien. Pero esta parte del contacto interdimensional, retratada en el libro Contact with Space, pasan un poco por encima, y yo cada vez estoy más convencido de que el libro de Reich definitivo, el más desconocido, es sin duda Contact with Space, que lleva por título Segundo Informe Oranur, porque explica cómo con la energía nuclear y un clockbuster combinado podemos abrir espacios dimensionales. Y por último decir que Reich escribió un libro en la cárcel que se llama Creación, del que no sabemos nada, y que sabemos solamente por su hija Eva, que en los últimos meses de su vida, y hay que decir que Reich fallece 2 días antes del día de su liberación, en extrañas circunstancias, Reich estaba completamente obsesionado con un tema, que eran las ecuaciones que podían explicar cómo se desdoblaba el espacio-tiempo, y dando más veracidad a mi hipótesis de que la verdadera causa de que se organice todo ese complot de la sociedad psicoanalítica americana y demás para terminar con la obra de este hombre y quemarla fue algo sensiblemente superior, porque como digo, en el momento que la CIA se pone por en medio, es que aquí estamos hablando de algo muy serio. No estamos hablando de un personaje que pueda ser presunto espía y tal. Para mí todo eso es secundario. No voy a llamarlo desinformación, pero sí secundario, porque no se entiende que se quiera quemar toda una obra de una persona si simplemente hablaba de tratar de atrapar un orgasmo en una caja. En fin, todas estas cosas que... O sea, con Reich se le fue difamando durante muchos años, pero hubo un momento en el año 56 que lo fueron directamente a prender a Tucson y ahí le hicieron un juicio sumarísimo, y la única voluntad que había con este hombre es de hacerlo desaparecer para que nadie se le ocurriera volver a utilizar una fuente radioactiva, desnaturalizarla y al fusionarla con esta energía orgónica se pudiera alterar el espacio-tiempo. Esas son palabras mayores. Estamos hablando de la época de Adamski, la época de que todo el tema de los ovnis estaba en boga. Estamos hablando también de la época posterior al experimento Filadelfia. Estamos hablando de una época donde pasaron muchas cosas que los amantes de las teorías conspiracionistas será todo un lujo, ¿no? Entonces, esta obra, quiero por último ya decir, que cuenta exclusivamente lo que Reich dijo. Porque es muy importante para todo el que quiera hacer un clockbuster o quiera interesarse por esta ciencia, que primero lea lo que Reich dijo y no las 100.000 historias que la gente quiere inventar o poner en boca de Reich. Y después tiene todo el derecho del mundo a investigar o a seguir evolucionando sus clockbusters, que hay un montón de gente que lo están haciendo. En Inglaterra se están haciendo unos sistemas que se llaman translators. En fin, yo ahí no me pongo. Pero empezar desde este edificio, desde el tejado, tratando de ser un dios y querer ponerte por encima de la naturaleza, como algunas personas hacen, no solamente es desaconsejable, sino es incluso pernicioso. Pero, en fin, dejo muy claro que es bajo la responsabilidad de las personas, que ya somos suficientemente adultos, saber lo que estamos haciendo cuando ponemos un tubo en el cielo y tratamos de qué estamos haciendo. Si estamos tratando de jugar a ser dioses, más vale que nos dediquemos a otra cosa. Si estamos tratando de comprender el universo, comprender la vida y estar en armonía con la vida y con el universo, que eso es algo que Reich insistió muchísimo. O sea, el clockbuster no es jugar a ser dios, el clockbuster es acompañar a la naturaleza en su proceso natural de regulación. Y cuidado, que lo que digo es muy serio. Lo que digo es muy, muy serio. No juguemos a ser dioses y acompañemos a la naturaleza, pero no queramos ponernos un peldaño por encima, que para eso ya están los oscuros haciéndolo. Y con eso termino. Gracias. Sí, es que es peligroso. Es peligroso el utilizar los transmutadores de orgón, los reactores, las orgonitas y tal, sin seguir unas mínimas normas, que para eso hay mucha gente que está investigando todos estos años, Dan Brown, Alex Berino, etcétera, etcétera. Y bueno, se puede también utilizar para intentar paliar los efectos de la geoingeniería y devolverle, pero como dice Artur, para devolverle a la naturaleza su propio control, ¿no? Devolverle a la naturaleza, liberar fuerzas de la propia naturaleza, de la acción
de los oscuros, como ha dicho ahora Artur, ¿no? De la acción del hombre artificial que está intentando modificar el clima con vete a saber qué intereses, ¿verdad? Sí, 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 así es. Y nada, John, yo ya termino. Yo he tratado de presentar todo muy rápido, me he saltado algunas cosas importantes, pero bueno, como Roberto ya había explicado mucho, no creo que fuera necesario. Bueno, John, si me dejas un segundito, solamente quería decir que nos lo hemos pasado de maravilla, como habíamos dicho al principio, y muchísimas gracias, Artur. Estamos deseando ya que nos llegue a casa el ejemplar, nunca mejor dicho ejemplar, porque es ejemplar, es seguro, y disfrutarlo. Y emplazar a nuestros amigos, a los seguidores de Artur, incluso podemos llamarlos fans de Artur y de su maravillosa obra, a continuar con este proyecto maravilloso de las segundas jornadas participativas de Ciencia y Consciencia por el Cambio de Paradigma y estas charlas, estas emisiones online que vamos a tener en abierto para todo el mundo. El próximo miércoles, 31 de mayo, con Juanfra Martí y Vanessa Bachero sobre la ozonoterapia. El jueves 8 de junio, un webinario sobre la teoría del contagio con Almudena Zaragoza, Ana María Oliva y el doctor Enric Costa. Y el viernes 16 de junio, la revolución de la consciencia, SIOPS, neuroprogramación y reprogramación positiva, con Idoia Larrañaga, Sara Romero y Alejandro Moreno. Muchísimas gracias, es un placer haberos podido acompañar y un verdadero honor. Adelante, John. Saludos a Vincent Montserrat, que está por ahí, acabo de verle, escuchándome, que seguramente en un par de semanas en Instagram vamos a hacer una entrevista para hablar sobre el libro. Es un gran rechiano, una gran persona y le mando un cálido abrazo. Muy bien. Bueno, por mi parte, pedir disculpas por todas las torpezas técnicas y bueno, de esta presentación me llevo por un lado el gran regalo inesperado de las magistrales clases que nos ha dado Roberto Maglione y por otro lado me quedo con un poquito la pena de que le hayamos dejado tan poquito tiempo a Artur para su presentación. Eso ha sido... No, porque es que Roberto ha explicado esencialmente lo mismo, entonces yo iba reteniendo... Ya, pero también queríamos dejarte a ti. Lo que pasa es que ha habido un momento que he dicho, bueno, pues ya tendremos... Afortunadamente a Artur lo tenemos más a mano y le tendremos en otra ocasión para que se explaye. Y bueno, y esa ocasión en realidad ya tiene fecha porque el 29 de junio tenemos a Artur otra vez y así que aquí no hay drama ninguno. El 29 de junio estarán Artur y estarán Francesco y podrán explayarse a gusto y profundizar en todas esas cosas que han podido. Carlos y Toñi y todos los que demás que quieran sumarse también a la fiesta. O sea, yo lo que sí en esa conferencia sí que me gustaría hablar del clockbustering clásico, por decirlo de alguna manera, de la historia clásica, que yo creo que hay que conocer. Y después todo lo que son evoluciones, cada vez yo estoy con la mente más abierta y tal. Pero creo que es importante que se haya escrito un libro clásico porque con Reich se le han puesto en su boca muchas palabras, tanto para difamarle como para tratar de aprovechar su legado para hacer cosas que no vienen a cuento, ¿no? Y como cuando un hombre toca la genialidad como Reich, aparece algo que es muy importante, no solamente con Reich, sino son las sutilezas de lo que él dice, ¿no? Y esas sutilezas muchas veces no sabemos apreciarlas. Y cuidado con lo que yo he comentado, sobre todo de no jugar a ser dioses con la energía orgánica, porque si juegas a ser más listo que la naturaleza va a poder contigo siempre. Y la naturaleza puede perder muchas batallas, pero la guerra te aseguro que no se la ganas. Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Artur. No sé si Tony Arci nos está escuchando, pero si no, ya le transmitiré tu invitación a participar el día 29 y nada, me muero de ganas por teneros ahí y seguir profundizando en todo este tema, los Cloudbusters, la ergonomía, porque es totalmente fascinante. Y bueno, pues... Me he olvidado de decir una cosa que es importante, que Roberto no ha mencionado, que es el incidente de la precipitación del melanor, el brownit y el orit, que es una especie como de polvo que se precipita el 21 de marzo del año 1952, es decir, en el equinoccio de primavera. Y eso es muy importante porque, y en el libro esto no lo hago, pero ya me daría para un tema, cuando si un día se publica un adendum de este libro o se publica un adendum de los libros, de hablar de que ese descubrimiento está muy relacionado con el hecho de que en el equinoccio de primavera nuestro planeta adquiere la mayor velocidad con respecto al centro de la galaxia, que es 45 kilómetros por segundo. Esto está relacionado con los trabajos que hizo Giorgio Picardi y muy bien James DeMeo en sus artículos ha sabido, sobre todo en el último libro que ha escrito James DeMeo, que es el Ether Drift, que es el viento de éter y la vinculación cosmológica, fusionar los diferentes personas que han estudiado el éter, digamos, astronómico, para tratar de explicar fenómenos astrológicos, incluso, ¿vale? Estamos hablando de Giorgio Picardi, estamos hablando de Dayton Miller, estamos hablando de mucha gente que han encontrado principios cosmogónicos en el cielo, ¿no? Y, lógicamente, pues, dando la razón a ciertas teorías, como el calendario maya y demás, ¿no? Es decir, el nacimiento Reich nos hizo un trabajo muy importante y el hecho de que la radioactividad provocara la precipitación del melanor precisamente el 21 de marzo del año 52 ratifica completamente todas las ideas del viento de éter espacial de algunos cosmólogos que han sido barridos por los materialistas einsteinianos y relativistas como sobre todo Dayton Miller y otros, Sagnac y otros que descubrieron con sus interferómetros que el éter existe, ¿no? O sea, esta idea de que los físicos en el año 1881 ya demostraron que el éter no existía es rotundamente falsa, como muy bien ha dicho Roberto. Hubieron un montón de físicos que fueron a contracorriente, ¿no? Él ha mencionado Oliver Lodge, por supuesto Nikola Tesla, Dayton Miller, que quizás sería uno de los casos más paradigmáticos. Digamos que eso también es un aspecto muy importante que en el libro profundizo mucho en él y es de justicia comentarlo para terminar. Muy bien, Artur, pues ya, mira, para terminar, como ya de todas formas nos hemos ido a las 2:10 y veo que la gente sigue aquí comentando y todo, si quieres te paso por aquí un par de preguntitas que nos han mandado y ya con eso cerramos, sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Venga, pues aquí es una sobre el número de capas de los acumuladores de orgón. Eso es cierto. A ver, lo que Reich al principio es cierto que hizo acumuladores de 20 capas, como ha explicado muy bien Roberto. De hecho, el experimento Uranur es una habitación con una capa de madera y metal, tanto en el techo como en el suelo, una capa, toda una habitación de 35 metros cuadrados. Dentro, un acumulador de orgón de 20 capas, y Reich llegó a construir un acumulador hasta de 30 capas, pero las evoluciones posteriores del propio Reich ya le hicieron ver que a partir de la quinta capa, incluso de la tercera, ya no es necesario. Es decir, estás tirando el dinero, porque en definitiva la madera, hacer el corte a láser del acero galvanizado para hacer un acumulador de orgón, pues es caro. Te lo digo porque nosotros hace 11 años nos construimos un acumulador de orgón que mide 50 por 50 por 81, y digo 50 por 81 porque es el número phi de 50 por 50, de 5 capas, y en esa época gastamos casi 270 euros. Y si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho de 3 capas. Utilizamos una capa de madera y 4 capas de lana, y fue con los que hizo ese experimento con los germinados. Y es cierto lo que dice, y es muy bueno, no es necesario más de 3 capas para notar los efectos del acumulador de oro. Muy bien. Y para terminar, la influencia del acumulador de orgón sobre el sueño. Muy buena pregunta para las horas que son. Pues muy buena pregunta y la respuesta es que no lo sé.
No lo sé. Ahora mismo de memoria no me acuerdo de ningún artículo y puedo decir con toda la modestia del mundo que yo me he leído, me he leído toda la obra de Reich, incluyendo sus... Porque hay otro dato que es importante decir. Toda esta época lo sabemos gracias a las revistas que publicó Reich, ¿vale? Sobre todo los Core, los Cosmic Orgon Energy, que son los que vienen después de Core, que son las revistas que publican en el año 52, 53, que hablan de la evolución del orgón, del experimento 20, etcétera, etcétera, pero en un momento dado se pone ya a investigar directamente el orgón atmosférico, que son estas revistas Core. Yo me las he leído todas, he leído todas cuando habla de Reich, ¿no? Cuando hay artículos de sus colaboradores que hablan de otros temas, pues no. Pero no, y realmente será una investigación muy interesante de hacer. Muy bien, pues ahí nos apuntamos la pregunta. Y para la próxima. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí lo dejamos. Y nada, un saludo a todos y muchas gracias, de verdad. Y gracias a Roberto una vez más, a Carlos, a John, a todos los que habéis hecho posible, a Luis, que ha hecho una excelente maquetación, como bien has dicho, al retoque fotográfico que ha hecho también Julia, mi mujer, sobre las fotografías para darles la mayor calidad posible, y a la Fundación Wilhelm Reich, para terminar, porque me cedió en exclusiva algunas fotografías que pueden verse. Eso sí, en blanco y negro, pues son películas, son fotografías originales, pero de mucha calidad, fotografía blanco y negro, pero de mucha calidad, que están en exclusiva en el libro, junto con un montón de fotografías que me cedió también Tom Brown sobre los trabajos de Trevor James Constable, y otro material que se me ha facilitado, que agradezco mucho, mucho de más. Además, los trabajos de Reich pues prescribieron los derechos, con lo cual se pueden publicar las fotografías. Pero aún así pedí permiso de muchas de ellas a la Fundación Reich y me los concedió, así que lo agradezco enormemente, porque esta obra sin este legado fotográfico no hubiera sido lo mismo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Artur. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.